Gaming, cine, series y anime son los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero el profesor agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia nerd. Así nació Malditos Nerds en Vorterix. Hola, malditos y malditas, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Malditos Nerds. Nuestro juernes, nuestro adorable último día de la radio, porque los viernes no estamos. Pero hoy no estoy, ahí está. Dije, bueno, me corro. Pero hoy tenemos un hermoso programa con el señor Nico Rao. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Hoy la verdad que le tengo fe al programa, ¿eh? Hoy... Ah, ¿y los otros días? No, bueno, los otros días estaba flojo. Mentira, mentira. No. Siempre le tengo fe, siempre le tengo fe. Pero hoy es juernes. No, Nico, no la quieras arreglar. Hoy es juernes, ¿o no? Primero, Homero, primero le dijiste que no y ahora le decís que sí. No cambies de parecer tan rápido. Yo tengo que jugar para todos lados. Claro. Ese productor. Te estaba bardeando tu programa también. No. Si hay algo que nunca falla en este programa es la labor de producción. Ah, ¿me estás diciendo que fallo yo? No. Gracias, Nico. ¿Puedo fallar yo también? Sí, pero. Ah. Pero estás involucrando. No me eximiste de esta situación. No. Tampoco te incluí. Ok, ¿cuánto falta para que vuelva Lu? Falta como tres semanas. La semana que viene ya la tenemos. Oh. O la otra. No me pueden decir que no la piste igual, ¿eh? Lo lograste. Metí ahí, volanteaste. Me parece que volanteaste bastante bien. Está bien, te lo voy a perdonar, solo porque es jueves. Muy bien, muchas gracias. Solo por eso te lo voy a perdonar. Vamos a tener un hermoso programa en Malditos Nerds donde vamos a hacer un montón de cosas, donde vamos a pedirles a ustedes que nos vuelvan a mandar audios porque los perdimos. No se preocupen, ahora les explico. Y también tenemos un invitado especial que es el señor Juli Capper, que nos va a venir a hablar de qué. De Star Wars, por supuesto, porque se estrenó Ahsoka el martes a las 22, que es la primera vez que nuestra región tiene estrenos en simultáneo. Sí. En un horario lógico, porque generalmente los estrenos de la serie son las 5 de la mañana nuestra y muchas personas, muchos creadores de contenido, muchas personas que trabajamos en este tipo de medios donde tenemos que estar al día con un montón de cosas, si estabas haciendo contenido de algo, tenías que levantar a las 5 de la mañana, verlo, grabar el video y subirlo a las redes. Era muy duro. Sí. Yo me acuerdo que me quedé a cubrir WandaVision, que fue la primera serie de Marvel, el regreso de Marvel pospandemia. Y estaba re quemado, ya no aguantaba más. O sea, quedarse despierto hasta las 5 de la mañana para laburar. Y es bravo. Y sí, o ponerte la alarma y levantarte a las 5. Sigue siendo. También es bravísimo. También es bravísimo. Es más probable que te hayas quedado, yo me quedaría. Sí, entonces, yo me quedo largo, si no. A las 5 suena y le digo, mira vos, que la. Sí, qué suerte. Bueno, Marvel. Mándale un beso a WandaVision. Claro. Totalmente. Pero por suerte, Ahsoka se estrena los martes a las 22 en Disney Plus. Y vamos a tener al señor Juli hablando acá en este programa de lo que más sabe, que es de Star Wars. En realidad sabe de un montón de cosas, pero me gusta decir que lo que más sabe es de Star Wars porque tengo que venderle el piso a Star Wars. Sí, no, y aparte que posta de Star Wars es de las personas que más saben en el mundo, me animo a decir. Me animo a decir lo mismo y estoy totalmente de acuerdo. Así que tenemos eso, vamos a estar haciendo un piso especial para el señor Hideo Kojima porque es su cumpleaños, donde les voy a poder contar un poquito de la historia de él como desarrollador de videojuegos, pero... No vamos a hablar tanto de los videojuegos, sino como que vamos a ver ciertas situaciones o momentos graciosos que ha tenido el señor Hideo Kojima, porque es una persona muy pública y que está también muy querido por la industria y que siempre tiene cosas. O sea, siempre está en algún lado, siempre alguien le hace una entrevista, siempre alguna cosa pasa. Y contarles un poquito de la historia de su camino en los videojuegos a partir de eso. Hola, Juli. ¿Cómo estás, amigo? Llegó Juli Capper. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenos mediodías. Buenos mediodías. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Un poco agitado, vengo medio corriendo, pero estamos. Me gusta que hablaste con una pose medio Liam Gallagher al micrófono. ¿Eso es adrede o...? Es inherente a mí. Lo terminé apropiando. Ah, ok. Perfecto. Me gustó esa descripción. Fue muy Liam Gallagher, sí, como se puso así, bien de abajo. También. Me encanta porque todos se tienen que agachar para hablar por ese micrófono. Yo tengo que ponerme en puntitas de pie. Bueno, es la relatividad de la vida. Es así, es lo que hay. Pero bueno, tenemos un hermoso programa, como verán, este señor Juli. Vamos a estar hablando de Hideo Kojima porque es su cumpleaños. Así que feliz cumpleaños para Hideo Kojima, que este es su programa favorito. También tenemos estrenos, porque es jueves y hay estrenos de videojuegos y de cine. ¿Y qué estrenos? Porque la verdad es que creo que esta semana que viene ahora es el regreso a los grandes estrenos de videojuegos de acá hasta lo que queda a fin de año. Así es. Y tenemos un montón de cosas más. Pero primero, antes que arrancar con cualquier cosa, les tengo que explicar algo y les tengo que pedir un favor. Upa. ¿Se acuerdan que ayer arrancamos la consigna que iba a hacer para la Nerlist de hoy? Bueno, tenemos un problema. No. Sí.
el celular de la radio anda muy mal. Esto es un pedido público, por favor, háganle un exorcismo a ese celular o consigamos uno nuevo, no sé, algo hay que hacer. Si alguien tiene un celular para donarle a esta radio, nos mandan un WhatsApp. Viste, por ahí alguien tiene tirado un teléfono que no lo use. Dice, uy, claro, se lo voy a mandar a Vortex, ¿por qué no? Pero nos pasaron un par de cositas, que es que perdimos los audios. No. A ver, la cosa es así. Contabilizados los que escuchó Homero están. Adelante. ¿Te explico? Sí. Están lo que votaron y lo que mandaron, pero no los podemos volver a escuchar. Exacto. Si tienen un Nokia 1100 para mandarnos, lo aceptamos. Así que tendrán que confiar en mi escritura y lo que yo escuché. Igual escuché todo lo que había. Perfecto. Y había muchos. El tema es que queremos que vuelvan a mandarnos... Uy, me gusta esa cámara. Que vuelvan a mandarnos sus audios. Al 1140419660, que nos manden los audios contándonos cuál es la peor película basada en videojuegos, porque vamos a hacer la Nerdlist el lunes. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. La Nerdlist pasa para el lunes y hoy hacemos, fingimos demencia, ya tenemos contabilizados, pero nos mandan los audios. ¿Por qué? Porque lo divertido de todo esto es escuchar las quejas de ustedes. Porque si hay algo lindo para hacer es quejarse de esa película que salió como el culo, de tu videojuego favorito, la arruinaron en una película, listo, nos quejamos. Al 1140419660 les pedimos esos audios porque los vamos a replicar, los vamos a estar escuchando acá y después hacemos la Nerdlist el día lunes. Si alguien está en personal, propaganda para... No, propaganda para la empresa. No puedo leer eso en el chat. No puedo leerlo. No puedo. Hola, Juan Boscato dice... Hola, señor Juan Boscato. Hoy buscando cosas de Hideo Kojima me apareció un tuit tuyo en Google. Estaba buscando la imagen de Hideo Kojima tomando mate, porque la verdad que Hideo Kojima sube 350 fotos por día a su Instagram y la foto es del año pasado. Me apareció un tuit de Boscato como primeros recomendados. Sugi, ahí. Sí, en Google. Sí. Me parece muy bien. Así que vamos a estar escuchando sus audios al 1140419660. ¿Cuál es la peor película basada en videojuegos? No la mejor, la peor, porque es más divertido y mucho más fácil también. Sí. Porque creo que la más fácil, o sea, es mucho más fácil también elegir cuál es la mejor, y la peor me parece que están todas bastante fuertes. Sí, hay muchos candidatos. Hay muchos candidatos. Así que si les parece, nos mandan sus audios, los estaremos escuchando y arrancamos con las tendencias de hoy. ¿Querés saber por qué es tendencia? Nosotros te lo contamos. ¿Por qué es tendencia el tío Phil en las redes? No sé si estuviste viendo intenso. Me voy a sorprender. Te vas a sorprender, excelente. El tío Phil estuvo hablando en las redes sociales bastante, o por lo menos no sé si hablando en las redes sociales, pero sí se estuvo replicando cosas que él dijo en una entrevista que le hicieron con IGN para Games, o sea, de IGN en Gamescom. Aprovecharon que estaba ahí y le dijeron, che, tío Phil, vamos a hacer una entrevista. Y él le dijo, y por supuesto, son el medio más importante del mundo de los videojuegos, vamos a hacer una entrevista. Y hablar de lo que va a pasar ahora en adelante con el mundo de Xbox. Habló de varias cosas. Esta es una... también le hicieron una nota y dijo algo bastante particular, contando que él, contando el espacio que tiene en Gamescom Xbox este año, contando y mostrando, y diciendo... Este año podemos tener un montón de cosas porque tenemos Starfield, tenemos Forza, tenemos un montón de juegos que se vienen para más adelante, tenemos algunos AA, tenemos un montón de cosas, pero el 2022 fue un año muy seco para nosotros. Está bien. Tiene razón. Él es un tipo muy transparente respecto al mundo de cómo maneja su industria, de cómo maneja los videojuegos, y él dijo, y la verdad que el 2022, chicos, fue una cagada. Pero sí, este año tenemos mejores cositas para mostrar, lo cual estaba un poco en duda porque Xbox medio que entró a la competencia, entre muchas comillas, de juegos fuertes recién ahora en septiembre. Sí. Yo creo que igualmente podemos debatir si está bueno o no, si al final van a terminar saliendo bien los juegos o no, porque no lo sabemos porque Starfield y Forza justamente no salieron aún. Pero sí es un hecho de que el contenido que hizo Xbox este año me pareció muy, muy bueno. O sea, tuvieron 5 lanzamientos en el año, tuvieron Hi-Fi Rush muy sorpresivamente, tuvieron Minecraft Legends, tuvieron el juego este que salió muy mal, que ahora no me acuerdo, de Arcane. ¿El de los vampiros? ¿El de los vampiros? Redfall. Yo iba a decir, el de Arcane, dije, de League of Legends. No, me había olvidado de la existencia de Redfall. Ay, qué feo juego. Sí, Redfall, Starfield y Forza. O sea, realmente creo que fue un buen año para Xbox en cuanto a planificación, en cuanto a cómo cambiar la estrategia y demás. El tema es, bueno, veremos cuando salgan los nuevos juegos si acompañan o no y cómo sale a futuro eso. Me gusta que él mencionó los juegos que se vienen, mencionó Ara, mencionó un montón de cosas. No mencionó, por supuesto, Redfall en esa lista de juegos. No, ni lo tocó.
Y él lo dijo, él lo mencionó. La verdad, Redfall no me gustó, no me parece que estaba bien lo que pasó y hay que estar más encima de los, del mundo de los videojuegos, o sea, del mundo de los del desarrollo para claro. que no vuelva a pasar. Otra cosa que es esta entrevista que estamos viendo en este momento, al tío Phil le preguntaron, che, ¿qué onda con el tema de que, por ejemplo, Bobby Kotick no dice que los juegos de Activision Blizzard, en este caso Call of Duty, no son juegos que deberían estar en Game Pass? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pensás de esto? Y él se rió. Y dijo, bueno, pero el que toma las decisiones es otro. Ahora. Oh. Lo meo un poquito. A casa, Bobby Kotick. Le dijo. A casa, sí. Bobby Kotick. Igual dijo que él estaba de acuerdo con esta postura de que no todos los juegos son para Game Pass, no todos los juegos de servicio tendrían que estar en Game Pass, y es entendible, sobre todo, siendo un juego que... recolecta cifras millonarias a un punto que no tendría sentido que esté en sí. Game Pass. O sea, él dijo, tiene razón, pero antes de decir que tiene razón con lo que puede llegar a pensar, abrió un poco la cancha a decir, bueno, pero el que toma las decisiones ahora es otra persona. Tal vez no respecto a lo que va a hacer Call of Duty, porque no sabemos si va a llegar a Game Pass o no, pero sí respecto a lo que significan todos los otros juegos de sí. Activision Blizzard y las decisiones, sobre todo el tema de las decisiones de Activision Blizzard. Bobby Kotick, una de las personas más nefastas de la industria de los videojuegos, ha sido meado por Phil Spencer, lo cual me parece muy correcto igual. Me parece muy bien, sí, banco. Estamos todos de acuerdo, me parece que es un shade donde todos le decimos, bien tío Phil, así se hace. Y también mencionó que algunas cositas de Game Pass, no es tan fácil llevar todos los juegos ahí. Lleva tiempo, sobre todo si pensamos si Call of Duty, en el supuesto caso, muchas comillas, de que Call of Duty llegase a Game Pass como día, como una disponibilidad extra para suscribirse al servicio, lleva mucho tiempo de proceso. No es no solamente las cuestiones financieras, sino que además lleva mucho tiempo de trabajo mecánico. Entonces explicó eso, que no es que automáticamente, una vez que se habilita la compra de Activision Blizzard, todo el día, al día siguiente va a estar todo disponible en Game Pass. Va a llevar tiempo, paciencia. Después otra cosa que dijo, que es algo bastante interesante para los fans de Final Fantasy y también porque es una de las patas importantes de la industria. Square Enix es una pata importante de la industria, te guste o no te guste lo que hacen, porque son juegos bastante masivos en general. ¿Qué dijo? Que se reunió, obviamente, y hizo una reunión junto a... Naoki Yoshida, me había olvidado el nombre, y el otro que es el CEO, que es Kiryu, que hizo una reunión con ellos cuando también anunció la llegada de Final Fantasy XIV a Xbox Game Pass en lo que fue el FanFest de Final Fantasy XIV, donde estuvo Joaco Freire. Aparte de eso, él menciona en esta nota que le hacen que tiene reuniones constantes con la gente de Square Enix, que ha ido varias veces a Japón junto a Sara, que han hablado muchas veces con la gente de Square Enix y que ellos están muy dispuestos a tener estas charlas, estas conversaciones, y que ellos se sintieron muy bienvenidos con la propuesta de ellos de también llevar Final Fantasy XIV a Xbox. Hola, Cloud. ¿Cómo estás, Cloud? Qué hombre fachero. Ahí lo tenemos a los tres. A Kiryu, sí, él es... Yo lo amo. Lo tenemos a Phil Spencer, a Naoki Yoshida y a Kiryu en la pantalla, que se abrazaron muy y firmaron un acuerdo ahí adelante de todos, llevando Final Fantasy XIV a Xbox. Y él dijo que están teniendo ciertas charlas para que puedan llevar más juegos, como por ejemplo Final Fantasy VII Remake y también Final Fantasy XVI. Ellos lo quieren hacer, parece. Porque él dijo que hay algunas cuestiones que tienen que resolver todavía de manera legal, pero que los va a dejar a su tiempo, que lo resuelvan, que se tomen su tiempo, él los va a respetar y que eventualmente puedan volver a charlar sobre estas cosas. O sea, como que le dijo ahí, queremos que llegue. ¿Cuándo? No sabemos. Pero es mucho más probable que en otros momentos que Final Fantasy VII Remake y Final Fantasy XVI en algún momento lleguen a Xbox. Y Juli festejó. Me parece muy bien, tenés Xbox. Sí. Habilíteme. Ahí está. Estamos en eso. ¿Estás en eso? ¡Opa! ¡Upa! ¡Opa! La tiró. La arrojó. Tiró. ¡Oh! Tiró la primicia. Me vuelvo loco. Juli Capper, el Xboxer. Me encanta. Así que vamos a ver qué onda el mundo de Square Enix dentro de Xbox. Parece que las cosas están un poco más charladas de lo que nosotros pensábamos. Y Phil Spencer estuvo haciendo muchas cosas, pero algunas fueron esas. También habló sobre Baldur's Gate, que está un poco enojado con el tema de que Baldur's Gate llegue primero a PlayStation 5 y después a Xbox. Sí. Medio como dijo, y me mearon un poco ahí. Y sí, y la verdad es que sí. Pero no te ofendas, Phil. Llegó primero a PC. Claro. O sea, estabas tercero en la lista. No eras, no eras, por lo menos no estabas considerado. Era duro igual. Claro, ya era duro de antes también para PlayStation. Pensá que vos también perdiste y ellos también. No pasa nada. Además de eso, ¿se acuerdan que ayer yo les mencioné que sobre un juego que se llama Tormented Souls, un estudio chileno, que lo recomendé justo? ¿Sabés qué pasó 2 horas después de que terminó el programa?
anunciaron Tormented Souls 2. Me muero. Yo no tenía ni idea que estaban realizándolo. Fue una... No. ¿Luna pitoniza? Por supuesto que sí. Yo estoy creyente que tengo más midichlorians que el resto de los humanos y tengo una conexión con la fuerza y la fuerza tiene una conexión conmigo y claramente algo pasa porque a veces... Clavo, justo. Porque a veces traigo una noticia o hablo de algún juego en particular y algo anuncian sobre ese juego al día siguiente o... en el mismo día. Así que Tormented Souls va a tener su continuación. Los fans están muy contentos. En las redes sociales se replicaron bastante, lo compartieron un montón, se habló un montón, porque es un juego que la verdad que le fue muy bien y que trae esta premisa de modernizar viejos clásicos con conceptos viejos, pero traídos a la actualidad. Y la verdad que funciona muy bien. Sí que se viene Tormented Souls 2. Si escucharon la recomendación de ayer, que también era una recomendación para mí, que la tengo pendiente, vamos a jugar Tormented Souls. Propongo este fin de semana jugar todos Tormented Souls. Me encanta porque es un juegazo, sí. Así que lo esperamos con ansias. Así es. Y después otra cosita que pasó en las redes sociales es que el señor Keanu Reeves mostró, él no la mostró, ¿no? Pero la mostraron. Mostraron una foto de Keanu Reeves que va a ser un documental de Fórmula 1. La foto está re pixelada. Están todas, Keanu, es así, ¿no? La subieron así desde oficial. Están todas. Están todas. Que es John Wick ahora. No es más Keanu Reeves, ya es John Wick. Se ha convertido, ha terminado su metamorfosis a ser una mezcla entre Johnny Silverhand y John Wick, donde Keanu va a tener un documental que lo va a hostear él sobre Fórmula 1. ¿Qué onda vos con la Fórmula 1? No estoy muy metido en el mundo. Vos sí, vos estás metida. Yo estoy remetido desde niño. Me agarra, niño Fórmula 1. Mal. Sí. Me gusta. Me interesa esto porque... No sé si saben que está la serie en Netflix de Fórmula 1, que le está yendo muy bien. Drive to Survive. Muy buena. Está muy buena, le está yendo muy bien. Y gracias a eso, la campaña de marketing que está metiendo Fórmula 1 es impresionante. Yo, si te gusta Drive to Survive, te recomiendo mucho el Fórmula 1 2023 porque vuelve Breakpoint. No es de punto de avanzada, sino de freno. Es medio raro como lo escribieron. Que Breakpoint, que lo que hace es retoma la idea de hacer una docuserie de Fórmula 1 y está buenísimo, a mí me encantó. Está bueno, funciona bien en el jueguito eso. Me encantó, es lo que más me gustó de cuando lo probé, más allá de que yo probé Fórmula 1 y lo reseñé, siendo que hace muchos años que no juego juegos de carrera, y fue como, ok, ¿cómo que anda un simulador de carreras hoy en la actualidad? Y a mí me encantó llevar la historia desde ese lado, me sentí recompenetrada con los personajes, me la recreí, me comí el papel. Y como juego de autos, está bueno, es de los mejores simuladores. Es un excelente simulador, la pasé muy bien y muy mal, porque es muy difícil, tenés que aprender muy bien a manejar. Es un quilombo, la cantidad de veces que tuve que reiniciar la pista. No, aparte te chocás un poquito a veces y ya está. Sí, es que además estaba haciendo el modo historia y tenía que terminar, no sé, cuarta. Y venía re bien y en un momento chocás y ya está, hermano, chocaste, no hay manera, medio que no hay manera de recuperarte de eso, así que bastante difícil. Pero bueno, así que Keanu Reeves va a estar en todo otro lado más, porque está en todos lados, esta vez haciendo un documental sobre Fórmula 1. También otra cosa que se anunció en la tercera parte, o sea, la temporada número 3, de algo que no esperábamos que tenga 3 temporadas, que estoy bastante sorprendida de que va a tener 3 temporadas. ¿Cómo roban, no? ¿Cómo roban? Así te roban en Palermo, se podría decir en este momento. Igual yo la tengo al día y hoy voy a ver el capítulo que se estrena hoy. Que estamos hablando de And Just Like That, la continuación de la serie de Sex and the City que arrancó en el 2020, si mi memoria no me falla, o 2021, donde volvieron las aventuras de todas, excepto de Samantha. Samantha Jones no está porque tiene problemas, su actriz tiene muchos, muchos, muchos problemas con Carrie, que es Sarah Jessica Parker. Tipo... Igual con medio que con todas, pero con ella en particular. Parece que es con todas, pero con Sarah Jessica Parker, si se ven, se matan. Es aparentemente el rumor que anda. Sí. Si se ven, se agarran a las piñas. Y ella dijo, mira, loco, la verdad es que yo ya no estoy para hacer esto. Yo soy una mujer grande, ya hacía de mujer grande en Sex and the City original. Me parece que no da, me parece que los personajes no crecen. En las películas fueron re burdos, los personajes re unidimensionales. Ella dijo, ni en pedo. Las otras dijeron que sí. Y chao. Entonces salió And Just Like That. Pero va a tener una aparición especial en este capítulo. Creo que el capítulo de hoy, si no se estrenó ya, porque tal vez se estrenaba a las 5 de la mañana, como pasa siempre, aparece Samantha Jones, que lo filmaron lejos de todas las otras personas. Ah, me muero. O sea, yo decía chau. Tipo, no. Se quiere matar, pero aparece. No, lograron que haga un cameo.
¿Cuál es el tema? El cameo este lo va a hacer, la cláusula era, yo voy a hacer este cameo si no tengo contacto con ninguna de las otras actrices. Me muero. Entonces es una filmación en otro lado, en otro setting, donde no interactúan de manera directa. Tal vez simplemente la muestran o tal vez se mandan algunos mensajes de texto, porque medio que resolvieron algunas cosas en la serie mandándose mensajes de texto Carrie Fisher con Samantha Jones, mandándose algún mensajito una que otra vez, pero medio que no se respondían mutuamente. Claro. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero aceptaron renovar para una tercera temporada. Lo cual a mí me sorprende un montón porque a Just Like That no le fue bien, a la crítica no le gusta, a los fans de Sex and the City no les gusta para nada. Entonces está medio rara la situación de por qué dijeron hacer una temporada 3. La 2 tiene algunas mejores cositas. Sí, adelante, Juli. Lo que capaz no estamos viendo, porque yo sí lo vi en un release de prensa de HBO esta semana, es que la gente de Max dice es la serie más vista de los originales de ellos. Mirá vos. O sea, claramente a los fans no les gusta, a la prensa no les gusta, pero hay un montón de gente que la está viendo. Entonces, claro, bueno, sigamos, sigamos. Y sí, evidentemente funcionó. Lo cual es, por eso, es como dice Juli, a los fans no nos gusta. A mí no me gusta. Yo, que vi Sex and the City toda mi vida, la verdad que hicieron mierda a los personajes. Igual ahora pegaron un volantazo y los están arreglando un poquito más. En la primera estaban guionados como el culo, mal. Y ahora medio que los arreglaron un poquito y tal vez por eso la gente también dijo, bueno, ok, vamos a darle una chance más. Pero sí, qué sé yo, yo digo esto y la estoy mirando el día, semana a semana. Es el verdadero murió el cine. Tipo, no le gusta a la gente, no le gusta a los críticos, pero es la más vista del mundo. Y bueno, pero qué sé yo. Así que, no sé, Sex and the City sigue con Just Like That, una temporada 3. La segunda no es mejor que la primera, pero tiene algunas mejoras en los personajes, en por lo menos en lo que están escritos. Pero bueno, veremos qué pasa con la tercera temporada y veremos qué pasa con el capítulo de hoy. Yo estoy igual recontra re ansiosa de llegar y tener 5 minutos de mi vida para ponerme a ver el capítulo. Así que me parece que yo soy parte del problema. No. Me parece que yo soy parte de ese problema. Pero bueno, continuamos. Y después algo para mencionar es que, ¿te acordás que? ¿Te acordás? Lo tenés clavado en el corazón, que cierta persona deja de ser la voz de cierto personaje. Sí, sí, ni me lo menciones porque me pongo triste. Uh-huh. ¿Querés ver quién podría llegar a ser la próxima voz de Mario? A ver. A ver quién puede llegar a ser. Estoy. Acá en el chat pregunta: ¿la ven los bots? Puede ser que la vean los bots. ¿Quién te dice? Escúchame. A Mario. Are you looking for Mario? Because it's a Mia. Dura un minuto y lo vamos Look a ver el minuto entero. Me, Mario. What the fuck are you looking at? It's a Mia, a Mario. Who am I? I'm a Mia, a Mario. I'm a Mia. And I am a Mario. Fuck you. It's me, Mario. Who am I? I'm a Mia, a Mario. Yeah, that's right. Mimi is a mama, Mimi Mario. Mario? Yeah, that's me. Se empieza a poner más raro siempre. Fucking leave. It's me, Mario. Lo quiero mucho a este señor. That's fucking right. It's me fucking Mario. I'm not fucking Mario, I'm just Mario. Yeah, got it. El señor es Ben Starr, quien hace la voz de Clive Rosfield en Final Fantasy XVI, donde, como fue el primer Final Fantasy con un voice acting pura y exclusivamente original en inglés, hicieron una movida bastante fuerte, donde todo el mundo medio como que dijo, hey, ¿qué onda estos chabones? Me caen bien. Y ellos aprovecharon. ¿No te lo imaginas? Queda re bien. Sí. Estoy. Me lo imagino, no sé si viste, Romy, Super Mario Sunshine. Sí. Es ese Mario con esa voz, güey. Super Mario Sunshine arranca y lo meten en cana a Mario. Es que Super Mario Sunshine es re heavy. Hoy justo vi un video de peores finales de videojuegos porque me pintó y estaba el de Mario Sunshine. Y había medio resumencito de Mario Sánchez. Y es verdad, pasan cosas re... Es re falopa. Tipo, literalmente caen de vacaciones y es como, tipo, ey, se pónganlo en cana y lo meten en cana a Mario. Bueno, muy bien la producción de... felicitaciones a la producción. Los finos que están es increíble con Ben Stark haciendo de Mario. Bueno, nada, hicieron una fuerte movida de marketing con los actores de voz, porque la verdad que se volvieron como actores, o sea, son actores de cine, muchos de ellos, pero se volvieron estrellas también en las redes sociales y impulsaron bastante la movida de Final Fantasy XVI. Entonces, claro, él se suma a todo. Yo ya les traje a él haciendo Two Tickets for Barbie, Please. Sí. Bueno, ahora los traje haciendo la voz de Mario. Y la verdad que lo amo. Quiero tener sus hijos. Quiero tener sus hijos. Es así. Quiero que... Igual está comprometido, chicos. No se puede. Pero si en algún momento se separa... Acá estamos. Argentina, yo te llamame. Yo te espero. Yo no quería, pero si vos querés, estoy. Ya fue. Sí, es joda, pero si querés no es joda, Ben Starr, está todo bien.
Críptico el mensaje, Romina, no se entendió, me parece. Claro, no tengo tiempo de tus acertijos. Totalmente. Y otra cosa que este la traje sobre todo para el señor Juli Capper, que está acá. Se estrenó hace minutos el tráiler del nuevo arco de la temporada 2 de Jujutsu Kaisen. Chan, chan, chan. Momento de suspenso. Cara de suspenso. ¿Lo vamos a ver? Sí, lo vamos a ver. Poné cara de suspenso. Ya. Que es uno de los mejores arcos que yo vi en manga y ahora probablemente lo sea en animación. Juli, ¿qué tenés para decir de todo esto? Que es una situación muy extraña. Yo no leí el manga. Uh-huh. Solo vengo viendo el anime. Sí. Estoy muy, muy arriba del anime. Sé muy poco de lo que va a pasar. Sí. Tengo un dato así suelto de lo que va a pasar. Y ya sé que la voy a pasar para el orto. O sea, la voy a pasar muy mal. Pero necesito que empiece. Necesito atravesar este momento en mi vida. Así es. Es un arco donde vamos a tener un enfrentamiento heavy entre las dos facciones. Donde... si hay un enfrentamiento heavy entre dos facciones, no va a salir todo bien. Y a alguno le va a quedar. Y te da el miedo, es la típica. Y tenés un torneo de Dragon Ball y sois, ¿sabés? Hay un torneo de Dragon Ball y Krillin, chau. Krillin explota. Y Krillin muere. Y Yamcha, ni te cuento. Y Goku también. Y Goku también. Entonces, si tenemos esta situación del arco donde las cosas se pican, es muy probable que las cosas no terminen bien. Excelentemente narrado en el manga es el arco de Shibuya. Yo creo que va a ser la misma en lo que es animación. MAPPA hace un trabajo increíble animando Jujutsu Kaisen y un montón de otras producciones. Para mí va a ser excelente, va a estar espectacular, va a ser buenísimo. Así que si les gusta el anime y no vieron Jujutsu Kaisen todavía, métanle. Y si nunca vieron anime, Jujutsu Kaisen es una buena puerta de entrada. Sí, Juri. Y vean la peli. O sea, está muy bueno porque la peli, como es precuela, es muy buen punto de inicio. Sí. Y es tipo, es una peli de anime, una excelente peli de anime. Y tipo, te ves eso y como ya estás adentro para entrarle al anime, ya sabes de qué va la cosa. Es el, me parece, el mejor punto de entrada hoy por ahí. Re, además, la peli conecta con lo que estuvimos viendo ahora en el arco esta previa que hicieron entre temporada 1 y temporada 2, así que también, si no la vieron todavía, pero vienen viendo la serie, aprovechen a ver la temporada esta, la película esta, que engancha un poquito con los sucesos de ahora, y el 31 de agosto ya están listos para ver Jujutsu Kaisen la temporada 2, que va a estar increíble. Hoy tenemos Nerdipedia a la noche, Nerdipedia mañana, los viernes estrena. Sí. Hoy no tenemos Nerdipedia, nosotros ya lo grabamos ayer. Buen capítulo. Muy buen capítulo, sí, así es. Si les parece, vamos a escuchar un audio de los que nos estuvieron mandando nuestros oyentes. Buenas, ¿cómo andan? Oh, de ayer. Nico, Joaco. Hola, Nico. Buenas. Bueno, la peor película adaptación de videojuegos, tenés materia para largo, ¿no? Pero yo me quedo con la segunda de Mortal Kombat, Annihilation, que es desastre total. Está todo mal. Puede ser que para se lo dijo ahora verla Nico, al sí, me quedo pensando reírse eso. De, hijo de puta. Del desastre que es, porque ya en el principio, ya en la tormenta, se les rompe todo el CGI, se ven las manchitas verdes, es absolutamente estúpida, te meten personajes de Mortal Kombat por todos lados, que parecen cosplayer baratos, es una porquería muy divertida. Estoy totalmente indignada, creo que esta persona no me saludó. A ver, ayer. ¿Podemos escuchar el inicio de vuelta? Porque no estoy seguro. A ver. Se autodestruyó. Me gustaría, estaría bueno que sea el mensaje que se autodestruye. Solo se puede escuchar una sola vez. Buenas, ¿cómo andan? Nico, Joaco. Bueno, la peor película... Si ustedes no quieren que yo venga a trabajar, me lo pueden decir. No, no. Buenas, ¿cómo andan? Nico, Joaco. Mario. It's me, Mario. Claro, se le pasó, no pasa nada. ¿Qué vas a decir a mí? Claramente fue provocativo. Sí, 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 sí. Estaba buscando una reacción. El problema es que ojalá no esté escuchando y se haya perdido la reacción porque esto era de ayer. ¡Oh! Ah, les recordamos, al 11 40 41 96 60, consigna peor película basada en videojuegos. Peor película basada en videojuegos. Sí, el muchacho dijo Mortal Kombat Annihilation. Sí. Oh, que es mala verdaderamente mala. Oh, qué mala película. Se ven los hilos en esa película. Se ve el croma por momentos. Sí, es durísimo. Qué mala película. Tenemos un audio más para escuchar. Hola, mantites, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo bien también, por suerte. Me alegro. Saludo acá de Neko y saludo para toda ahí la producción. Y nada, para mí la peor película basada en videojuegos es la de Assassin's Creed. No tenía nada que ver con muy el malo. Videojuego, pero muy nada. Malo.
Concuerdo, mamita. Que encima película que salió plata, que tenía actores... Tenía que Michael Fassbender tenía en su mejor momento. Eso te iba a decir, Fassbender cuando era Michael Fassbender. Sí, sí, que sí. Ahora está, a ver, sigue siendo un actorazo, pero no está en su momento donde hacía una película por semana. Sí, literalmente. Ay, qué mala que es. Pero bueno. Al 1140419660 nos mandan sus audios contándonos cuál es la peor película basada en videojuego. De última, si es de ayer, lo corren bien. Sí, sí. Aprovechan. ¿Por qué no? Si no tienen ganas de mandar un audio porque están ocupados, nos reenvían el audio de ayer. Y si no, nos mandan uno nuevo que los vamos a estar escuchando para el análisis del lunes. Vamos a hacer un temita, una tanda rapidito y volvemos que tenemos a Juri Capper para hablar de Ahsoka. Romy Pereira, Lu Agosta y Nico Rábago te traen toda la información de la cultura pop en un nuevo capítulo de Malditos Nerds. Estamos de regreso, estamos una vez más acá en Malditos Nerds en nuestro bloque número 2, 1334. Con el señor Juli Capper. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de estar acá. Contento. Contento. Y porque vas a hablar sí. de Star Wars. No, pero también me parece que... Nada, bueno. Creo que todos estamos en un momento donde sí. utilizamos los productos masivos de cultura para escapar de la vida real. Sí, todavía no hablé del tema de inmobiliarias y cómo ayer lloré durante mientras sí, volví todo. A mi casa. Se fue el plan de todos fue, ayer. Sí, sí. De creo que vos no querés ser libre. Yo quiero alquilar. No sé si quiero ser libre. Yo quiero que no me alquile, que no me suban cada cuatro meses el alquiler. Claro. De a negociar entre las dos partes. Claro, sí, dale. Mirá, flaca, o me pagás esto, te va. Dale. Dale, gracias. Bueno, así que nada, me parece que todos estamos un poco en ese punto de sí. productos de cultura masivo como escapismo puro. Y entonces venir a hablar un poco de eso acá es algo feliz en esta semana. Sí, ¿no? La verdad que algo sí. lindo. Vamos a fingir que estamos en un mundo donde nada malo pasa. Fingir demencia. Y solamente hay cosas para ver que nos gustan, como por ejemplo es el estreno de Ahsoka, la nueva serie del mundo de Star Wars, un spin-off fuerte de un personaje que nace de la irrealidad, vamos a decirle, porque en realidad nace de un spin-off, que sí. tampoco es un personaje que estaba en las películas originales, por lo tanto es una conexión súper fuerte con el mundo original de Star Wars, de la trilogía de los Star Wars, Skywalkers, pero que viene a plantar unas bases bastante fuertes. Es, a ver, si querés empecemos por ahí porque sí. me parece algo piola. Para mí, o la idea que yo tengo es que Ahsoka es el último personaje fuerte de Star Wars creado por George Lucas uh-huh. en realidad. Porque Ahsoka la crea sí. George Lucas junto a bueno, Dave Filoni en, cuando hacen la serie y película sí. de animación Star Wars y Clone Wars. Y está bien, en Clone Wars después hay un montón de personajes que fueron creados por George Lucas, pero Ahsoka es el último sí. personaje fuerte. Y es claro. la que él dijo, che, vamos a darle bola a este personaje porque me claro, gusta mucho. Porque sí. incluso fue una idea, de tipo, estaba basado en unos conceptos de Filoni, pero George Lucas vino dijo, no, protagonista la quiero. Y que sea Padawan de Anakin, no Padawan sí. de un Jedi random. Eso fue puro George Lucas. Y siendo Dave Filoni también el representante un poco de las ideas de George Lucas hoy en día en Lucasfilm, bueno, su personaje propio, más amado, digamos, y que él viene desarrollando hace ya 15 años, es fuerte por sí mismo. Uh-huh. Entonces, tiene ese peso propio de legado y al mismo tiempo tiene que... No, armar su propio camino. Tiene que armar su. Estaba por decir levantar un muerto. Que un poco mucho. Sí, yo quería ser más suave, pero tiene que levantar un muerto. Casi que tiene que levantar un muerto, digamos. Sí. También tiene que cargar a cuestas la franquicia en este momento, porque no estaría fácil. No. ¿Cómo sentís que está la franquicia de Star Wars antes de arrancar con todas las preguntas que nos están haciendo en el chat? Ni tan bien como uno querría, ni tan mal como muchos dicen, me parece. Creo que esto gusta, lo hablamos. Me gusta la definición. Lo hablamos un poco cuando vine por la Celebration. Me parece que seguimos en una época de experimentación uh-huh. de Lucasfilm, donde están aprovechando este tema de las series para explorar distintas posibilidades de lo que puede ser Star Wars, que no existía como formato serie hasta The Mandalorian. Hoy en día es todo lo que hay de Star Wars, porque ya hace 4 años que no tenemos películas y van a ser... Tal vez si vengan las películas, que hay varios proyectos, sea mucho más adelante. Sí, por lo menos 2026, o sea, estamos sí. hablando van a ser más de 5 años sin películas, donde todo lo que hubo de Star Wars fueron series, y bueno, videojuegos y sí. todo lo que hay después. Y es un momento de experimentación, donde algunas cosas salen mejor, otras cosas salen peor. No veo... Hay muchos que tienen esta campaña de Lucasfilm no tiene dirección, no va a ningún lado, sale todo mal. No, es mentira, o sea, claramente les está yendo bien. Sí, si no, no habría plata tampoco. Por más que sean Disney y Lucasfilms, en algún punto creo que se agota el cash. Sobre todo en una época donde Hollywood entero está diciendo menos plata. Sí. Tipo, vamos a poner menos plata en todo. Bueno, Star Wars sigue siendo... A Star Wars le va en Disney Plus, le va mejor que Marvel. Uh-huh. Punto. O sea, eso es un hecho. Entonces, me parece que no hay... margen para decir, no, a Star Wars le está yendo re mal. Algunas cosas salen mejor, otras cosas salen peor. Digo, Andor está nominada a los Emmy.
Es sí. un lograzo eso. Sí. Y después tenés The Book of Boba Fett también. ¿Qué sé, sí, yo? Qué sé yo. Tenés una punta y la otra. Por eso, ni es ni una cosa ni la otra. Lo que me parece que pasa este año es que tenés una tercera temporada de Mando que capaz, si bien no me pareció mala, no estuvo a la altura de las expectativas que mismo Mando había generado con sus dos primeras. Y que probablemente no vamos a tener otra serie, porque se rumoreaba que Skeleton Crew iba a salir para fin de año, pero me parece que con esto de la huelga de guionistas y con que Percy Jackson se estrena el 20 de diciembre, ya estábamos, me parece que va a pasar a 2024. Entonces Ahsoka es el último gran lanzamiento de Star Wars este año, el gran lanzamiento de Star Wars este año. Sí. Tiene que cumplir esas expectativas. Me parece, si querés, ya entrando a la serie en sí, a mí estos dos primeros episodios, si bien no me volaron la cabeza, me parecieron un buen combo para arrancar. Correcto. O sea, okay, un buen punto de arranque, sobre todo para una serie que tiene que hacer, vi que se estaba picando ya sí, en el sí, chat. Sí, ya está repicadísimo el chat, pero mal. Ahora vamos a entrar un poco a eso. A ver, es una serie que tiene que atraer a todo el público nuevo mientras mantiene este legado de Ahsoka en todas sus apariciones anteriores y de otros personajes que además se suman que también tuvieron apariciones anteriores en el mundo de la animación, que por supuesto es mucho más chico el público que ve animación que el público general. Uh-huh. Muchísimo más chico. No, digo que sí, se mantiene siempre la animación, además con esta cuestión de este estigma de que es infantil. Entonces también hay mucho público que a mí me pasó. Yo Rebels nunca la vi porque pensé que era un producto para chicos por el tipo de animación que tiene, la estética en general de Rebels. Sí, es. Y después me dijeron, no, y me lo has dicho vos, no, Rebels se va a la mierda. Sí. La volví a ver hace poco y me acuerdo en la primera temporada, hacia el final de la temporada, hay una escena donde tipo a dos imperiales, su jefe los ejecuta en el momento. Sí, muy para chicos. Claro, no es muy, no, tan para chicos no es. Pero es eso, mucha gente no vio estas series animadas. Y si bien hay muchos fans, yo no comparto esta posición que dice, bueno, que vayan y las vean. Yo no comparto eso. Todo el mundo tiene tiempo tampoco y ganas. Nada más esa posición te frustra a la otra persona. Dice, sí. ¿Por qué? ¿Por qué estoy obligado a ver otra cosa? Sí, es como, no, para ver cierta serie del MCU tenés que verte la otra antes y de ver tal película. Y, qué sé yo. Pero un poco va para ese lado Star Wars ahora. Está como un poco marvelizándose en el sentido de, tenés a Ahsoka que aparece en el Mando y al mismo tiempo el Mando tiene capítulos en Book of Boba Fett. Sí, pero... Por ejemplo, una de las cosas que para mí hacen, voy a tratar de spoilear los capítulos lo menos posible, pero un detallecito, a ver, el primer capítulo empieza con un elemento narrativo clásico de Star Wars que te explica, por ejemplo, lo que pasó en Mando con Ahsoka. Entonces hay un énfasis para mí, hay una intención de decir, no, mirá lo que lo tenés que poder entender solo. Uh-huh. Porque el objetivo en realidad tiene que ser picarte la curiosidad. Que a vos te guste la serie de Ahsoka y digas, quiero más de esto, que veo Rebels. No al revés, tipo, no, tengo que ver Rebels para ver Ahsoka. Que ahí es un poco donde entra la discusión que, bueno, ahí están teniendo los chicos en el chat. ¿Es una serie que funciona por sí misma? Para mí es. Si bien durante el transcurso de los dos episodios hay momentos donde capaz decís, che, esto es mucha información o me siento un poco perdido, yo, y a ver... Es mi visión personal como una persona que sí los vio igual todo lo demás. Alguien que no me puede decir, no, la verdad yo me reperdí, no entendí nada. Para mí cuando terminás los dos primeros episodios, lo que necesitas saber, lo sabes. Sí, la serie te lo explico. Yo vi solamente el primero, me falta el segundo, no me pareció que no entendí. Pareció que me presentó personajes como que ya se conocían de antes, que había algo ahí de por medio, pero no necesité, digamos, ir a ver Rebels o verme un resumen totalmente de Rebels para entenderlo. Y además, a mí esas cosas me sorprenden que hay mucha gente que se olvida de cómo era Star Wars en el principio. Uh-huh. Yo hoy estaba armando el video que después voy a subir a mi canal y comparaba, no es distinto a Episodio 4. Vos entras a Episodio 4 y te hablan de un emperador que no aparece nunca. Te mencionan la Guerra de los Clones que vos no viste. No. Totalmente. Sí, Star Wars siempre se manejó así, de decir, bueno, sí. También lo hacen para la elipsis, ¿no? ¿Se acuerdan de tal personaje? Lo pasa en el episodio 9. ¿Se acuerdan de tal personaje? De alguna manera sobrevivió. Y si vos viste solamente 7, 8 y 9, no sabés de quiénes te están hablando. Totalmente. Entonces, también siento que igualmente es otro mundo, digamos. Es como que cuando salió Star Wars episodio 4, vos veías eso y era como, ¡fa! Mirá toda esta información, todo este universo que está seteado, es increíble, era como muy innovador. Y ahora estamos como muy... Siento que la cultura un poco se marvelizó y justamente estamos como en esa de, si esto es canon, lo tengo que ver, tiene que estar todo y es un clavado. Re problema para mí ese, porque siento que hoy en día la gente entra a ver las series ya mal predispuesta a, pero yo no vi las otras, no voy a entender. O, no sé, esto por ejemplo ahí los chicos decían como, no sentís la conexión con los personajes, son los dos primeros capítulos.
O sea, vos el arco narrativo de los personajes te va a llevar toda la temporada. Obviamente la persona que vio Rebel ya tiene una conexión previa. Y ya entiende por qué hay ciertas posturas o ciertas charlas o ciertas decisiones, pero la idea es que crezca el arco. Claro, la idea es que ahora tengan su arco propio, claro. Que vos también como persona nueva que llega a esta serie puede ver. O sea, esa, también hay una cuestión muy generacional o de hoy en día del apuro de todo ahora. Es como, pará, ¿no? La serie pasa un poco con Andor también. Uh-huh. Andor es una serie que empieza súper lento, pero que con el correr de los episodios se va construyendo sobre sí misma. En ese sentido, yo creo que la serie, por lo menos en estos dos primeros episodios, la serie Ahsoka, sin llegar a los estándares de Peak TV, si se quiere, que puede tener Andor, me parece que presenta un tono mucho más serio, mucho más serializado, mucho más basado en un misterio que se va a ir resolviendo durante la uh-huh. temporada, que es series como Mando, que sí. son más tipo la aventura de la semana, tipo aventura clásica. Claro, además la de Mando funciona en los capítulos medio unitarios, sí. salvo los que continúan la historia de la semana anterior, es como, bueno, es una spaghetti western donde pasa una cosa y después pasa otra. Justo ahí con lo del spaghetti western tengo una pregunta rebuscada para hacer, a ver qué opinan, que es, si nos vamos a los últimos 10 años, cosas exitosas de Star Wars, ponele que el Mandalorian, fenómeno Mandalorian, ponele que Andor, quizás las series animadas contándolos así, tienen como un factor en común que es capaz no tienen tanta presencia de Jedi, y si la tienen, como en el caso de las series animadas, están muy arraigadas a la nostalgia, aparece Total. Directamente Obi-Wan y Anakin. ¿Cómo lo ves a Ahsoka en ese sentido de ser el primer producto quizás exitoso volviendo al tema Jedi? Es clave, Jedi. Para mí eso es clave, para mí se nota en la campaña de marketing. La campaña de marketing estuvo muy basada en mostrarte Jedi, tipo así, en grande, sí, en la pantalla. Sí. Menciones a Anakin, tipo para que te des cuenta que es la Padawan de Anakin. También contando que va a aparecer Hayden, eventualmente. Sí, que Hayden algún tipo de participación seguramente vaya a tener. Batallas de sables láser, o sea, claramente. Y era algo que la gente pedía que vuelva. Y me parece que en ese sentido, Ahsoka, por lo menos los dos primeros episodios lo traen, tiene unas coreografías de pelea que a mí me gustaron muchísimo. Ay, a mí es lo que menos me gustó. Sí, sí. Mira, yo confrontación en la mesa. Lo que menos me gustó, igual me pasó lo mismo en Obi-Wan, salvo las peleas entre Obi-Wan y Darth Vader, o cuando entrenaba con Anakin, que me parecieron sublimes. Después me pasó lo mismo las escenas de combate en general dentro de Obi-Wan, lo mismo con Ahsoka. Pero por ahí es un gusto personal, ¿eh? Puede ser, sí. A ver, también hoy en día filmar peleas no es lo mismo que era en las precuelas, sí. ni hablar en, bueno, no había tantas, ni pero hablar ni hablar en la trilogía original. En película, o sea, la diferencia entre película y serie, los Totalmente. Tiempos, y los tiempos de entrenamiento también de las personas que haciendo sí. las coreografías, es muy difícil. Los tiempos, los presupuestos, sí. filmar en el volume versus filmar en una pantalla gigante con cables y, sí. y con qué sé yo. A ver, es distinto. A mí me parece que lo que sí tiene a su favor en ese sentido, que yo por lo menos respeto, es que los actores, algunos al menos, están bastante comprometidos con esas cosas. Si vos ves uh-huh. el detrás de escena, Rosario Dawson estaba con... Sí, no, Rosario igual la rompe. Lo voy a intentar las veces que sea necesario para que esto salga bien, porque me importa. Bueno, Ray Stevenson, que esta es su última aparición porque falleció hace poco, sí. es un chabón que siempre tuvo mucha cuestión de presencia en cámara, de coreografía, y la verdad que su presencia en cámara es impresionante sí. en estos episodios. Para mí, el personaje de Rey, tipo Baylon, es uno de los más interesantes. Creo que hay algo también que es muy... que hace mucho no pasaba, creo que pasó un poco en la primera, segunda temporada de Mando y después en la tercera se diluyó con los villanos. Me parece que esta serie Ahsoka tiene una cosa de villanos que también son súper interesantes, gran parte de la intriga está puesta ahí. ¿Quién va a ser el villano ¿Quién realmente? ¿Quién va a ser el villano realmente? ¿Cuándo van a aparecer algunos? Me parece que eso también es un plus. Me gusta. Estoy igual conflictuada con Ahsoka. Me pasó que no me sentí, tal vez me gustó lo que propone, pero tal vez sentí que el ritmo de los capítulos era un poco lento. Te pasó lo mismo, digamos. ¿Sentiste sí, eso? Sí. Por eso también me parece que sí. Va a estar bueno ver qué opinás cuando veas sí. el segundo. Sí. Porque realmente salieron juntos por un motivo. O sea, realmente uh-huh. son un combo, son una mini película. Y el ritmo lento para mí es completamente adrede por esto que hablamos. Tiene la tarea de plantear todas estas bases que toda la gente necesita para ver la serie. Sí. Hay algo que pasa al final del segundo, que no voy a spoilear, pero que para mí te iguala. Al final del segundo pasa algo donde vos decís, bueno, acá todos los que vimos las series animadas y todos los que no vieron las series animadas estamos en el mismo lugar.
tenemos la misma información básica que necesitamos para ver esta serie. Y ahí es donde realmente la serie te dice, ahora empieza la serie de Ahsoka. Claro. Es como que tener una mini película de introducción, digamos. Está bien. Los dos primeros episodios. Entonces, a mí me faltó esa parte, la idea de verlos juntos. Tal vez debería haberlos visto los dos juntos. Para mí te hace combo. Pero sí, es lento y le puede parecer una contra a algo de gente. Pero para mí es a propósito. Hay que ver... Va a ser definitorio el tercero. Si el tercero sigue siendo lento y la serie no termina de arrancar, y bueno, ahí empezás a tener un problema. Que un poquito me parece que a mí le pasó medio como a Mando en la tercera temporada, que se volvió medio lento, medio incongruente con lo que era antes Mando, que iba más al asunto, a un conflicto que hay que resolver. Y siento que Mando después se volvió mucho más narrativo, lo cual no me molesta, pero una narrativa más lenta a lo que yo estaba acostumbrada. Es muy rara la tercera temporada de Mando. Para mí es una temporada muy de reajustarse. Es una temporada que se tiene que acomodar a un montón de cosas que ellos tenían pensadas cuando terminó la segunda, y cuando llegaron a la tercera se dieron cuenta que querían hacer otras cosas o que tenían la oportunidad de hacer otras cosas, y entonces como que la tercera temporada fue toda de reajustar la trama donde la querían llevar ahora, y en eso algunas cosas para mí no salieron muy bien. Me pasa de tipo, en el segundo capítulo de Ahsoka hay un momento donde te hablan sobre el estado de la Nueva República, sobre cómo se siente la gente normal, digamos, con que antes estaban en el Imperio y ahora es la Nueva República, qué sé yo. Y es una escena que dura 5 minutos. Esos 5 minutos explicaron mejor el estado de la Nueva República que todo el tercer capítulo de la tercera temporada de Mandalorian, que pasa todo en Coruscant y es un embole. Ese capítulo me pareció un embole tremendo. Es un desastre. Y la serie Ahsoka en 5 minutos lo resuelve. Muy bien. Bueno, para los quienes no saben, por ahí los podemos poner un poco en situación. También les dije, les pregunté al chat que pregunten lo que quieran saber respecto, porque estuvieron haciendo un debate bastante intenso. Ya se fueron bastante de las preguntas que estaban haciendo, que las repitan de nuevo en el chat y las vamos a estar leyendo para que Juli se las responda. Respecto a lo que se viene de Ahsoka, todo lo que va a contar ahora el arco es todo nuevo, no es nada que ya haya estado en alguna cosa, pero para las personas que nunca vieron Ahsoka y ahora se están enterando de esto, ¿quién es? ¿Quién es? ¿De dónde sale? Sí. ¿Y a dónde vamos? Lo sabremos después. Bueno, Ahsoka, como contaba al principio, es un personaje creado para la serie Star Wars The Clone Wars por George Lucas y Dave Filoni en el año 2005-2008, digamos, entre esos años, como una padawan de Anakin Skywalker. George Lucas en la serie de Clone Wars dice, para mí podemos mostrar cómo Anakin crece y al mismo tiempo tiene un peso con sus emociones un poco más fuerte en episodio 3, dándole una padawan, que tenga la tarea de entrenar a alguien. Durante esa serie construyen su relación y ella al final, por motivos que no voy a spoilear, al final de la serie decide dejar la Orden Jedi, dejar de ser una Jedi. Obviamente después los Jedi caen y ella termina como en el limbo, ¿viste? Es como un samurái sin dueño, es un Ronin. La idea es que sea un Ronin, exactamente. Entonces, durante la época de la rebelión, ella, sin querer, en realidad ella lo está tratando de evitar, pero se termina uniendo a la rebelión, haciendo algunas misiones especiales, haciendo medio tráfico de información, digamos. ¿Qué está pasando en el control? Sí, no, hay mucho amor en el control. Sí, sí, no sé, ustedes no lo vieron, pero de repente Maxi estaba haciendo algo con Homero. Sigamos. Durante la rebelión ella va a estar haciendo estas misiones. Va a aparecer en Rebels como un personaje más secundario, esporádico, que aparece medio como un, ya casi como un sensei para algunos de los personajes. Tiene un momento en Rebels de reencuentro con su ex maestro, ahora convertido en Darth Vader. Uy, eso me gusta. Tiene un episodio místico, para mí uno de los mejores momentos de Star Wars, en una especie de mundo paralelo que conecta todo el tiempo y el espacio. No voy a decir más nada. Eso es un capítulo que pueden ver suelto de Rebels. Se llama Un Mundo Entre Mundos. Es uno de los últimos de la cuarta temporada. Y eso es todo lo que sabíamos, hasta que vuelve a aparecer en Mandalorian. Claro, o sea que no se exploró más que en el mundo animado. ¿O tiene tuvo una su cómics o demás? Tiene una novela que... Cuando, la cosa es así, cuando cancelan Clone Wars en el año 2013, 2014 más o menos, cuando Disney compra Lucasfilm, quedan un montón de historias a medio producir, digamos. Uh-huh. Algunas de esas se volvieron cómics, otras, por ejemplo, después volvieron en la forma de The Bad Batch, qué sé yo, un montón de cosas. A Ahsoka le hacen una novela que explica más o menos qué pasó hacia el final de las Clone Wars y su primer año post-Orden 66. Uh-huh. Esa novela fue, no quiero decir retconeada, porque yo no creo que haya sido reemplazada, pero fue recontada, resumida
en uno de los cortos de la serie Tales of the Jedi, que salió el año pasado, si no me equivoco. Sí. Esa serie de cortos tiene tres sobre Ahsoka, uno que es apenas ella nace como una bebé, uno durante Clone Wars y este que resume, recuenta un poco lo que pasa en esa novela. Okay. ¿Y no sirven esos tres cortos como para, che, querés... ¿Tener una idea? ¿Tienes una idea de personaje? Sí, para mí absolutamente, porque te la muestra en tres momentos muy distintos de su vida. Capaz de ahí lo que te falta más un poco es el momento más Rebels, donde ella es esta persona más, más maestra, digamos, ya entrando en un rol, digamos. Pero absolutamente te dan una idea del personaje, sí, sin duda. Acá en el chat se picó un poquito de nuevo. Acá preguntan, la primera pregunta no tan importante, pero muy importante a la vez. ¿De qué club es Sabine? Para vos. ¿De qué club es Sabine? ¿De qué es hincha Sabine? ¿De qué club es Sabine? Es difícil. No, yo no la conozco mucho. Yo no la conozco tanto. La veo medio hincha de Ferro, así de afuera. Pero... Para mí es algo así que tenés que poner. Claro, que te lo tenés que bancar, no, claro, ser hincha de ese. No, sos un hincha cómodo. Exacto. Okay. Nunca es un hincha cómodo. Sí, algo así Ferro. ¿Y Ahsoka? Independiente. Digo, Sabine para mí está algo que tiene que poner, sí, que la tiene que pelear. Fuerte. ¿Y Ahsoka? Sí, buena pregunta. ¿Ahsoka? La Boca de Boca. Soca de Boca. Soca de Boca. Sí, dale Boca. Acá preguntan, no soy del mundo de Star Wars, pero ¿tiene importancia en el mundo futuro la serie? Porque esta serie, para los que no conocen, es después de lo que sucede en episodio 6. Sí, esta serie pertenece un poco a este pseudo Mandoverse que están armando Favreau y Filoni. Si bien esta serie es... Favreau puso la firma, no creo que haya hecho prácticamente nada. Es puramente Filoni esta serie. Perdón. Pero esta serie lo que para mí tiene de clave es, más allá de algunas cosas que puedan pasar en Mando y en Skeleton Crew, esta serie claramente es el camino a lo que ya sabemos que va a ser la película de Dave Filoni confirmada en la última Celebration. En la última Celebration, Lucasfilm confirmó, Dave Filoni va a escribir y dirigir una película de Star Wars para estrenarse en cines que va a concluir todas estas historias de Mandalorian, Skeleton Crew, Book of Boba Fett. El momento Avengers. El momento Avengers de esta época de Star Wars. En ese, Ahsoka para mí es la serie más central porque es la serie que va a presentar al villano de esa película. Claro. Que asumimos es un villano, no vamos a decir, que también estuvo en... Un pitufo, sí. Que también estuvo en las series animadas y que algo inconcluso ahí quedó. Digamos. Sí, no solo estuvo en las series animadas, sino que estamos hablando de un personaje que fue recanonizado porque era el villano del viejo universo expandido, claro, de Legends. Fue el protagonista del primer libro así grosso de Star Wars. Es uno de los personajes más importantes en ese universo. Que ahora va a tener su debut live action. O sea, eso incluso para los fanáticos de ese viejo universo expandido que se cayeron cuando Disney descanonizó todo eso y lo convirtió en Legends, que se enojaron mucho con bastante razón en algún punto y en algún punto no. Ahora es como, no, pará, ahora mi villano favorito, valga el guiño, vuelve en live action. Es un peso eso. Pasa que ahí lo que me genera es... que también puede llegar a salir esto de que una película sea la resolución de un universo de series, porque todavía sigue estando eso en Star Wars, de que hay mucho público que mira las películas y no mira las series. Total. Entonces se van a encontrar con una peli que no sé si va a tener ese componente tan milimétricamente formado como tiene, no sé, Avengers, que te explican todo lo que tenés que saber en los primeros 10 minutos y podés ver la peli por sí sola. Yo creo que hay dos cosas ahí. Las estoy pensando ahora, no las había pensado antes. Una es, hay que ver cuáles son las expectativas de Lucasfilm también. Obviamente quieren tener películas que ganen miles de millones de dólares, pero capaz te sacan una película y dicen, y esta película es para el fan más acérrimo y va a ganar, no sé, 800 millones de dólares, apuntamos a eso. Y capaz para ellos eso está bien, porque están planeando tener después la película de Rey, que va a traer a todo el público de las películas, o la de Dawn of the Jedi, que va a traer a todo un público nuevo. Y esos son capaz, esto es más así. Después hay una carta que hay que ver cómo la juegan, que son personajes icónicos. Claro. Metidos ahí. Metieron a Luke Skywalker en The Mandalorian y The Book of Boba Fett. Ahí tienen que volver a hacer la conexión, entonces. Es como volver a conectar con la saga de los Skywalker desde otro lado, pero conectar ahí. Hay que ver. Para mí, si la juegan en la línea, tipo, tiene que estar bien sobre la línea. Tipo, que digas, tipo, no sé, va a aparecer Luke Skywalker, pero no es el protagonista. Como que tenés que manejar esa línea, digamos. Interesante. Acá dicen que es hincha de Racing, Sabine, claramente, porque es sufridísima. Hacen una pregunta un poco rara que supongo que Kiske tal vez no vio Star Wars. Dice, pregunta, ¿Luke alguna vez tuvo algo con Leia?
Y sí, y un beso. Sí, un beso y son hermanos. Sí. Son... Algo tuvo, chaparon. Sí. Chicos, me parece que a esta altura de del día de edad podemos spoilear que son hermanos y que su padre. No sé si. Decir que quién es su padre es spoiler hoy en día. Que Darth Vader es su padre, el padre de ambos, son mellizos. Bro. Estoy viendo. Pero no es un spoiler. Pero, o sea, estás viendo justo. Literalmente, ayer vi el capítulo 4, hoy iba a ver el 5. Pero pará, literalmente es un chiste de los Simpsons eso que estamos hablando. Tipo, eso, menos saliendo spoileando. Saliendo spoileando el coso. Es la frase más famosa. San Juanino, dice Tommy. Es la frase más famosa del mundo. No puedo creer. Luke, soy tu padre. No, alto spoiler. Bueno, no importa, seguimos. A ver las preguntas. Hincha de Racing cuando se pelea el ascenso, está bien, puede ser. ¿En dónde se hace el curso de peluquería a cuchillo como Sabín? Es buena esa, es clave, tipo. Le quedó bárbaro le encima. Quedó bárbaro, hace así y de repente aparece y tiene todo el pelito cortadito. Yo las veces que hice eso, por ejemplo, en pandemia, quedé como medio como. Así con un cuchillo. No con un cuchillo. Bueno, era una tijera medio desafilada, claro. Pero quedé como la muñeca de los Rugrats, la de Coso. La que tiene todos los pelos así desarmados. A ver si hay otra pregunta en el chat. ¿Eras hincha de Gimnasia? Dice Icho. Bueno, obviamente que es hincha de Boca, por supuesto. Sí, Chopper es recontra. Sí. Chopper es Boca. Sí. Armando, hermanos garchando, ¿qué es esta radio? Y bueno, loco, estamos hablando y no es nuestra culpa que ellos hayan. No. Vayan a hablar con George Lucas, debe tener unas ganas de responderle. Sí, además acá dice, hasta en Toy Story aparece el chiste. Claro, el spoiler no califica para nada como spoiler, para nada. Pero al final, las preguntas del chat terminaron siendo preguntas memes, las importantes, las tuvieron su mini debate allá arriba. Sí, ya se pelearon y ahora están borrachos y están charlando de la vida. Totalmente. Bueno, Juli, muchas gracias por venir a hablar de Ahsoka y hablar del mundo de Star Wars. Siempre es un privilegio que tengas acá. Gracias a ustedes siempre para invitarme. Cuando quieran, estaremos por aquí. Cuando quieras, ahora que se vienen más capítulos de Ahsoka, cuando se venga algo tal vez un poco más plato fuerte o alguna cosita y así. Y hay que prestarle atención al episodio 5. Ese dice uy, que la tiró. Y dice, ese vos tenés que mirar los directores siempre. Ese lo dirige Filoni. Filoni dirigió el 1 y va a dirigir el 5. Vamos a ponerlo. ¿Son 9? Son 8. 8. Quedan 6 semanas, digamos. Perfecto. 7 semanas. Se viene. Estoy muy, muy intrigada con lo que nos puede traer Ahsoka para el mundo de Star Wars, así que tenemos buenas noticias, creo, en puerta. Y si no, fingiremos demencia de que dijimos esto en Star Wars. Absolutamente, sí, como siempre, con todo. Con todo, por supuesto. Gracias, Juli, por a venir. A ustedes, chicos. La cultura pop vive en Malditos Nerds y lo escuchás en Vorterix. Obvio. Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano. Tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati, natural y artesanal desde sus orígenes. Los pueden seguir en sus redes sociales, @cremolati_t y en www.cremolati.com.ar. Malditos Nerds. Ese programa que te trae el debate de los temas más importantes. Gaming, cine, series y mucho más. Hoy es el cumpleaños de Hideo Kojima. Dios. ¿Cuánto cumple? Uy, y a ver, 52. 60 años. ¡No! ¿En serio? Hideo Kojima, aunque usted no lo crea, el día de hoy cumple 60 añitos. ¡Me muero! No, feliz Navidad, no dice ahí, Juan Boscato, y es el nacimiento de Jesús. Totalmente, totalmente, amigo, totalmente. El Fideo Cocina. Exactamente, es el cumpleaños de Hideo Kojima. Y como, por supuesto, Malditos Nerds es muy fan, o sea, yo es muy fan de Hideo Kojima. Banco. O sea, yo en realidad. Vamos a estar mostrándoles algunas cositas de Hideo Kojima para hablar un poco de su carrera en general. ¿Por qué? Porque Hideo Kojima tiene una carrera bastante particular. Esperen que mientras abro mi documento donde tengo todas las cosas para no perderme y olvidarme de qué les voy a contar. Hideo Kojima arranca su carrera en el mundo de los videojuegos medio raro porque en realidad él quería hacer cine. Y lo sabemos, porque si alguna vez jugaron un videojuego de Hideo Kojima, saben que al tipo le gusta el cine. ¿Quién es Hideo Kojima? Uno de los desarrolladores de videojuegos, uno de los directores, uno de los productores, uno de las mentes creativas más importantes de la industria de los videojuegos. Es esa persona que siempre trajo algo diferente a la mesa, que siempre le dio una vuelta de rosca a alguna cosa, o que siempre trató de que sus videojuegos tengan un toque extra. Y es el toque Hideo Kojima. Ese es como vos sabés que un videojuego es de él y te das cuenta que es de él. Si alguna vez lo conociste, si alguna vez jugaste alguno de sus juegos, medio que te das cuenta, porque tiene el sello insignia de cómo hace. Autor. Sí, exactamente. Es el Fideo Kojima sello. Pero
Hideo Kojima arranca, en realidad, en el mundo de los videojuegos cuando se une a Konami en el 83, si mi memoria no me falla, o antes, lanzan, ya les voy a decir bien la fecha porque tal vez fue antes, tal vez fue después, lanzan un juego que no sé si lo jugaste alguna vez, que en realidad es el primer juego que en realidad donde él participa como asistente de director. Yo lo jugué porque mi primo lo tenía, que es el Penguin Adventures o Antarctic Adventures. Ay, qué difícil de pronunciar, mamita. Que es un juego de un pingüinito que va... un goti. Es un goti. Es un pingüino que va derechito tratando de esquivar cositas. Este es el Penguin Adventure. Este es el primer juego donde Hideo Kojima tiene su parte en los títulos. Goti. Me encanta, me encanta. Yo me acuerdo que este juego lo jugué y no lo podía pasar porque yo no tengo paciencia para este tipo de juegos. Entonces, la verdad fue como, oh, chau, te agradezco un montón. Lo jugué y dije, sí, bueno, cada tanto, porque no teníamos tampoco tantos juegos en la Sega, en la familia de mi primo. Entonces era como, bueno, qué sé yo, jugaba una vez cada tanto alguna cosa diferente y la verdad lo detestaba con todo mi ser. Creo que era muy mala. Pero bueno, este fue el primer juego donde Hideo Kojima metió mano. Después, eventualmente, él le dicen, bueno, dale, hacete un juego. Y saca uno que no lo saca, que se llama Lost World, que le dicen, dale, a ver, ¿de qué se trata? No, no, ni en pedo. Y Kojima, el Konami le dice a Kojima, no, no. Pensalo bien. Pensalo, fíjate, pensalo mejor, sentate, charlalo con alguien. La verdad que no, este juego no lo vamos a hacer. Y después, eventualmente, en el 87 sale, por primera vez, Metal Gear. Para NES, si mi memoria no me falla, o para... No, no es NES. No, para es, DDOS. DDOS. Después lo portean a NES. Sí. Este es Metal Gear 1, pero importamos con Metal Gear 1. El juego más importante es Metal Gear 1, donde realmente Metal Gear Solid, vamos a decirle Metal Gear 1, es medio raro, pero donde sale Metal Gear Solid, el juego que marcó el mundo para los que les gustaban los juegos de sigilo. Y les gustaban las buenas tramas. Sí. Y les gustaban las cosas interesantes. ¿Sabés que justo yo ahora estoy escuchando súper extasiado Brain Extractor, que es el podcast, sí, que hace Hideo Kojima? Y en el primer capítulo, la mecánica del podcast es él habla con una inteligencia artificial que le va preguntando cosas. Sí. El primer capítulo es sobre Metal Gear Solid y la inteligencia artificial le pregunta, ¿por qué crees vos, Hideo Kojima, uh-huh, que fue tan exitoso? Y él dice... que mucha gente cree que fue porque fue uno de los máximos exponentes de los juegos de sigilo, pero que no se empezó a hablar de los juegos de sigilo hasta casi 10 años después de Metal Gear Solid. Sí. Entonces, él lo que dice es que su gran éxito, digamos, o lo que él considera que hizo que este juego sea tan fuerte, es que le puso una narrativa muy grande a los villanos que en ese momento no se estaba acostumbrado. Quizás los personajes sí ya habían empezado a tener narrativas profundas, pero no los villanos, y es algo en lo que él puso hincapié en este juego. Exacto. Estamos hablando de una época de donde empezaron a salir los primeros juegos fuertes de PlayStation, donde teníamos una consola que apuntaba a una mayor cantidad de datos con CD, que nos permitió a nosotros también poder disfrutar un montón de juegos donde la narrativa se le hizo mucho hincapié. Sin ir más lejos, Final Fantasy VII, que fue el primer juego en tres dimensiones de Squaresoft, o en Square Enix eventualmente, para lo que es Sony PlayStation, también fue el primer juego donde pudieron masificar esta cuestión de la narrativa en los videojuegos, sí, más allá del gameplay. ¿Por qué? ¿Qué pasaba durante mucho tiempo? ¿Qué pasó siempre durante mucho tiempo en la industria de los videojuegos? Cuando sale muchas veces una nueva tecnología, lo que se trata de hacer es un poquito de ir más allá con la tecnología. Es como tratar de forzar todo lo que se puede del gameplay acostumbrándose o tratando de ir de la mano del avance tecnológico. Que a veces eso pasaba que la narrativa quede de lado o que sea como la excusa para hacer algo. Eventualmente en el mundo de los videojuegos también hubo personas que dijeron, ok, no, pero la historia es importante, y llevaron también este avance tecnológico a lo más que pudieron, pero también dándole mucho, mucho, mucho poder a la historia que tenían para contar. Para mí, Metal Gear tiene eso, que es un juego que anda muy bien en el tema de sigilo, es un muy buen juego como funciona en general, pero la verdad es que el juego es interesante por la historia que nos cuenta. Y es verdad, es por los villanos también muy, muy interesante, porque de Solid Snake medio como que no sabes tanto. Sí. Es mucho más misterioso. Es la historia de él medio que se va contando a través de las personas con las que se va encontrando. Y todos los Metal Gear hacen un poquito eso. A mí me parece que todos los Metal Gear tienen algo para aportar diferente. Son todos juegos que obviamente lo ideal es jugarlos todos, porque todos tienen una continuación directa y tienen personajes que, si vos no jugaste alguno, tal vez no los conozcas. Podés jugar uno y dos, podés jugar uno y solo dos, que tal vez algunas cosas no entiendas. Podés jugar el 3 sin haber jugado el 1 y el 2, eso sí, porque es un juego que va mucho antes de la historia de Solid Snake. Nos cuenta la historia de Big Boss.
Y también después el 4 sí o sí tiene que haber jugado el 1 o el 2 porque, y el 2 o el 1 por lo menos, porque si no después no vas a entender absolutamente nada, y tampoco si jugaste el 3 no vas a entender el 4. Hay uno que sí funciona por sí solo para mí, que es Metal Gear Solid 5. Yo creo que ese sí es el que funciona solo y no necesita de nada ni de nadie. Pero más allá de hablar de los videojuegos de Kojima, vamos a hablar un poco de la vida de él a través de situaciones graciosas o cosas interesantes. Hideo Kojima es un tipo muy particular, que le gusta mucho estar en las redes sociales, que le gusta mucho ser un poco centro de atención y siempre se presta para alguna. Sí. Una de las cosas que hizo hace un tiempito es el que dice Hideo haciendo pelotudeces, básicamente, así lo nombré el video, que es Hideo Kojima teniendo un standoff de cowboys con la gente de... Ay, no me acuerdo el nombre de del equipo, pero no importa. Están jugando un juego de Nintendo Switch. De Kind of Funny, la gente de Kind of Funny. Sí, con la gente de Kind of Funny, donde están haciendo un standalone y... Se lo come vivo. Y ahora mirá la que hace, mirá que tira. Momento revolveroso. La tiene clarísima. Te quiero mucho, Hideo Kojima. Es un tipazo, es un tipazo. Pero Kojima también tiene algo especial, que es que en un momento él se va de Konami y se va por las cosas muy malas. Pero antes de mostrarles eso, les voy a mostrar cuando a Hideo Kojima le dieron un premio para el reconocimiento de la mano de Stan Lee disfrazado de Revolver Ocelot. ¿La tenés esa? No. ¿No lo viste nunca? Ok. Es todo, la premiación es todo con todo este acting, con personajes que son muy conocidos de la industria del cine. Bueno, no sé si muy conocidos, pero en su momento estaban en boca de todos. Que es el chabón de estas películas de Jackass, que no me acuerdo el nombre. Y tú... Sí, creo que es él. ¿Es Johnny Knoxville este? Como me pregunto, ¿no? Creo que es él, creo que es él. Porque yo a esta gente, la verdad que los vi que estaban en MTV y no mucho más. Y ella es Pamela, parecida a Pamela Anderson, que no es Pamela Anderson. Es, si se parece a alguno de Jackass, es Bam Margera, puede ser. No, no es Bam. Es el ex guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Dave Navarro. Es Carmen Electra. Ah, es Dave Navarro y Carmen Electra, ahí va. Chicos, yo de esta gente no los conozco. Pero el que está ahí, que es importante, es Stan Lee haciendo de Revolver Ocelot. Este rejunte es tremendo. No me acordaba ni que era el Dave Navarro ni Carmen Electra, chicos. Yo me había olvidado de la existencia de estas dos personas. Pobre Carmen Electra. Te mando un saludo. Seguramente miras este programa. Con Stan Lee entregándoles el premio, vestido de Revolver Ocelot, y para mí era el mejor Revolver Ocelot. No, tremendo. Sí, acá lo dice Juan Boscato, es Ocelot del Metal Gear 4. Sí, está excelente. Es la mejor personificación de Revolver Ocelot que vimos en nuestra vida. Y hay mucha gente que no vio este video. Yo me sorprende siempre. Yo no lo conocía y es increíble. Yo este video, ¿sabes cómo lo conocí por primera vez hace muchos años? Un GIF. ¿Ah? Un GIF de alguien de Stan Lee haciendo de Revolver Ocelot, y dije, no puede ser. No existe esto. No existe. Y era literal, era Stan Lee haciendo de Revolver Ocelot. Y es literal, un premio para Hideo Kojima. No puede ser. Encima estaba muy chiquito Hideo. Estaba re joven, era un pebito, era un pendejo. No, desconocía la existencia de esto, dice Juan Boscato. No, esto es lo más. Creo que este video es del 2004, por ahí. Ya no me acuerdo. Hi everyone. I am Hideo Kojima. Es un bebé. No, esto es increíble. Legend Award. My dream as a child. Era muy chiquito. Era muy chiquitito. Era un tipo muy... Estaba jovencito. Estaba en su prime time. I am Hideo Kojima. Es tremendo. Pero me destruye Stan Lee vestido como Revolver Ocelot. La verdad es que le queda muy bien. Es el mejor Revolver Ocelot que vi en mi vida. La verdad te felicito, Romy. Traje un videazo. Pero bueno, Hideo Kojima también, en un momento, se pelea con Konami. En realidad, Konami se pelea con él. Sí. Cuando no terminan de terminar, o sea, no se finaliza realmente Metal Gear Solid 5, porque él le pedía más plata a Konami. Konami le dijo, no, flaco, esto no va a suceder. Y también hubo cosas bastante complicadas de por medio, donde a Hideo Kojima lo separaron del resto del equipo de trabajo. Él estaba en un piso para él, su equipo de trabajo estaba en otro piso, y no le permitía a Konami tener contacto con el equipo de trabajo, para que no meta en esa influencia al resto del equipo ni nada, ni se meta en lo que era los últimos tramos de la producción de Metal Gear Solid 5. No, cualquiera.
cualquiera. Pero también hay una realidad que se lo dijeron a Kojima desde que él arranca en el mundo de los videojuegos. Le dijeron, Hideo, sos un tipo que piensa demasiado las cosas y que volvés una vez y otra vez y otra vez en tus ideas y retocas mucho las cosas. Si seguís así, tus juegos no van a salir. Se lo han dicho, pero bueno, sacó un montón de juegos, así que eventualmente funciona en algún punto. Pero bueno, todo termina muy mal con Konami, y en un momento, en la entrega de unos Game Awards, a Konami lo abuchean. Cuando Geoff Keighley, el búho a Konami, Geoff Keighley le hace una especie de mención, porque es un amigo muy muy cercano a Hideo Kojima, cuando recibe el premio, no me acuerdo su nombre ahora en este momento, el actor, Kiefer Sutherland, cuando Kiefer Sutherland, de parte de Mark Hamill encima, porque tanto sí. Era Mark Hamill con Kiefer Sutherland, reciben el premio por el voice acting de lo que fue Metal Gear Solid 5 de B, y Geoff Keighley dice, notarán que acá Hideo Kojima no está el día de hoy, porque Konami no le permitió. Él tenía todas las ganas de estar con nosotros, de estar recibiendo este premio, pero lamentablemente le mandó una notificación a los abogados de Konami diciéndole que él no podía participar de esta entrega de premios, siendo que estaban premiando a Metal Gear Solid 5. No. Sí, y no puede venir acá a aceptar ningún tipo de premios. Y el público lo abuchea. Momento icónico. Momento icónico. Pero ¿qué pasa? Él dice, no importa, está bien, él no puede venir, no puede estar acá con sus compañeros, lamentablemente esto es muy triste para nosotros, y esa es la situación en la que estamos. Bueno, vamos a continuar con el show. Básicamente hace eso Geoff Keighley porque es un gran presentador. Pero en la E3 de 2016 hay uno de los momentos más icónicos de la industria de los videojuegos, que es cuando vuelve Hideo Kojima. ¿Con qué? No me lo acuerdo. Cuando Kojima anuncia Kojima Productions, que fue justamente, miren lo que es este anuncio, este es el anuncio de un, no es el anuncio de un videojuego, es el anuncio de una persona de la industria, es el anuncio de un tipo que es la cara de gran parte de lo más importante de la industria japonesa, que se fue muy mal de Konami y que dice, ok, vamos a hacer Kojima Productions. Es el anuncio de él en la E3 con esta frase icónica. Dale, decilo, Hideo. Dale, Hideo, ¿cuántos hay? Eso está. Hello, hello everyone. I'm back. Está, y ya está. Qué hombre. Lo que necesitaba decir era, I'm back. Qué hombre. Qué hombre. O sea, está grosso que bajó antes que la escalera. Es tan... Sí, bajó. Sí, bueno. Sí. Estaban re nervioso. Se nota que le da un poquito de cosita. Pero bueno. Tenemos el Hideo Kojima también, que es una persona muy cercana al mundo de Argentina. Y ustedes me dirán por qué. Primero porque lee a Mariana Enríquez y lo ha publicado en sus redes sociales. Y otra es porque le llevaron un matecito a Hideo Kojima. No recuerdo la Beer, creo que es la chica. No recuerdo bien la historia, así que no se las puedo contar si alguien en el chat la sabe. Pero una persona, una chica de acá argentina, le llevó a Hideo Kojima un matecito. No está más la historia disponible. No la puede encontrar en ningún lado. Nadie la guardó la historia. Que es Hideo Kojima cebándose. Le estaban enseñando cómo preparar un mate con una playadita. Una playadita con su matecito con el logo de Kojima Productions. Otro día, otra coronación de gloria. Otro día, otra coronación de gloria. Y si buscan Hideo Kojima matecito o mate en internet, les va a aparecer el tweet de Juan Boscato. De nuestro amigo Juan Boscato. Ahí está él. Paulina Kojima, la primera cocinera. Acá, es una chica que manejaba una fanpage de Kojima en Facebook y se puso en contacto con Kojima Productions. Ahí está, se llama, sí, la recuerdo que se llama Beer, la chica no recuerdo más. La podríamos buscar, la podríamos contactar y podríamos venir. Podría venir a charlar a malditos obvio. Nerds. La podríamos buscar, podemos conseguir sus redes sociales. Homero me dice, pues sí, buscamos. Sí, intentamos. Intentamos, estaría bueno que nos venga a contar qué onda Kojima. Opa, anótenselo, anotación mental. Pero bueno, Hideo Kojima es un tipazo para el mundo de los videojuegos, también es un tipo que nos ha dejado muchas cosas lindas. Esto fue Romina contándoles sobre el cumpleaños de Hideo Kojima. Me encantó. Gran sección. La cultura pop vive en Malditos Nerds y lo escuchás en Vorterix. Obvio. Sí, acá lo tiran en el chat, Big Boss tomaba mate en Peace Walker. Sí, en el cómic está Big Boss tomando mate, que se lo muestra a Abuelito, y hay un tape de Abuelito también mostrando, contándole sobre el mate. Pero ahora tenemos el estreno de cine y videojuegos. ¿Llegamos a hacer ahora? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos!
mandamos mecha, le mandamos quinta y arrancamos. Hoy es arrancar. Cine o videojuegos. Videojuegos está fuerte, a ver. Bueno, vamos a arrancar con videojuegos. Tenemos varios de acá al miércoles que viene esta semana en videojuegos. Vamos a arrancar ya con un estreno que sale hoy mismo. Jueves 24, Blasphemous 2, Metroidvania, excelente, desarrollado en España, la meca de los Metroidvania en los últimos años. Blasphemous, una locura, mezcla el estilo gótico clásico que hay en Barcelona, por ejemplo, sí, en la región de Barcelona, con una historia medio Souls-like, podemos decir. Entonces tiene como condimentos de toda esta dark fantasy medieval que está en auge en los últimos tiempos. Así que, si te gusta el Metroidvania o te gusta esta temática de dark fantasy, Blasphemous es una cita obligatoria. Juegazo, Blasphemous y Blasphemous 2, esperemos que esté al mismo nivel. Seguimos de largo, de una, día de mañana, el estreno más importante de agosto para mí. From Software saca Armor Core 6 Fires of Rubicon, la continuación de Armor Core, una de las franquicias icónicas de este estudio que se hizo famoso más que nada por la saga Souls que los veníamos mencionando. Es un poco reencontrarse con una franquicia que no salía desde que no... From Software era otro estudio, digamos. Desde el 2016, el último spin-off de Armor Core. Teníamos un mundo completamente diferente. Desde ese momento, bueno, From Software se hizo el único estudio de videojuegos que tiene dos juegos del año en la historia, que son Elden Ring y Sekiro 2019 y 2022. Así que veremos qué onda, cómo pudo aprovechar eso el estudio para evolucionar una de sus franquicias más icónicas. Armor Core 6 Fires of Rubicon sale el 25 de agosto, el día de mañana. Si tienen dudas, ya está la reseña disponible para que la puedan leer en Infobae. También está el Malditos Games que hicimos con Matita Reinoxi respecto a Armor Core. Una delicia. Yendo a escuchar todo, otra cosa que vamos a estar viendo es el lunes Sea of Stars, el segundo juego de los desarrolladores de The Messenger, un JRPG que la verdad que se ve fantástico. No tengo mucho más que sumar a esta historia. Si te gustan los JRPG, creo que esto va a ir para vos. Estamos viviendo una época de éxito en JRPG, sí, pixel art. Tuvimos Chain Echoes hace poco, tuvimos Live Alive, Triangle Strategy, que no es un JRPG, pero va por ahí. Entonces estamos como en auge con este género y Sea of Stars viene a posicionarse como uno de los principales candidatos. Sí, no mucho para decir eso. Sabotage así se está marcando como una gran empresa de desarrollo de videojuegos. Vamos a pasar 29 y 30 de agosto, fecha doble, porque el 29 sale en PC, el 30 sale en el resto de las plataformas. Sale Daymare 1994 Sandcastle, un juego muy similar a los Resident Evil clásicos. Y la verdad que está buenísimo Daymare porque el juego anterior, este es el segundo Daymare. El primer Daymare iba a ser un remake hecho por fans de Resident Evil 2, que terminó estando tan bueno que le cambiaron todo el nombre, le cambiaron el lore, le cambiaron la historia y terminaron haciendo un juego propio que le fue muy bien y por eso tuvieron esta secuela que va a salir la semana que viene. Daymare 1994 Sandcastle va a estar disponible en todas las plataformas el 29, el 30 de agosto. El 29 de agosto también tenemos una aventura gráfica, Goodbye Volcano High, que trata sobre es medio un dating sim, sí, donde los dinosaurios, bueno, están llegando al final de su preparatoria, la secundaria. La secundaria, están terminando el colegio. Es un coming of age y claro, ellos saben que el mundo se va a terminar porque están viendo los meteoritos que los vienen a extinguir, básicamente, porque son dinosaurios. Entonces es como una mezcla de la adolescencia con la trascendentalidad de saber que nos vamos a morir, con juego rítmico por momentos, con aventura gráfica. Es un mix de un millón de cosas que están buenísimas, así que le tengo mucha expectativa a Goodbye Volcano High. Le tengo muchísimas ganas. Es como furros a otro nivel ya. Furros a otro nivel completamente. Para cerrar la parte de estrenos, algo chico pero importante es el DLC de Mario Rabbids Sparks of Hope. Y más que nada es importante porque en este DLC justamente aparece Rayman, un personaje que hace mucho no vemos un juego nuevo que lo estamos esperando y que es un crossover bastante simpático porque Rayman, Mario son dos exponentes muy grandes de lo que es el plataformero y que se mezclen en un juego siempre es motivo de celebración. Así que Rayman llega a Mario Rabbids de la mano de su tercer DLC. Excelente, muy bien. ¿Vamos rapidín con los de cine? Rapidito con los de cine. Tuki, le metemos ahí todos cuatro estrenos de cine que salen hoy mismo. A partir de hoy ya los puedes ir a ver al cine porque se estrenan hoy. Primero, Gran Turismo, la película de jugador a corredor. Una historia real de un pro player de Gran Turismo que terminó convirtiéndose en corredor profesional. Parte de PlayStation Productions, esta nueva empresa que organiza
adaptaciones de sus videojuegos a películas. Tiene un elenco bastante importante con Orlando Bloom, por ejemplo. La con vuelta David de Harbour. Orlando Bloom, porque hace mucho que no se produce. Hace mucho no lo vemos realmente. Y las críticas, la verdad es que vienen bien. Pues, sí. No se esperaba que le fuera, que sólida, le fuera bien. Sí, y sí que está muy sólida. ¿No tenemos el nombre del real? O sea, no sé cuál es. No, conozco la historia, pero no sé. Ok, voy a buscarlo. La buscamos. También hay que llamarlo e invitarlo. Ese. Vamos a ir con la segunda película, que es Toc Toc Toc, una película de terror que ya la anticipó Lo Agosto, así que no me voy a explayar mucho en esto, pero es un chico que lo adoptan los padres y parece que los padres no tienen las mejores intenciones, es medio creepy todo, así que no sabemos bien cuáles son las intenciones. No sé, si escuchás golpes en algún lado no vayas. Acá preguntan, ¿quién agarró esta semana el sobre de la manzanita? No llegó el sobre de la manzanita. No llegó, ¿no, Omi? A mí no me llegó, no sé. No, ¿acá vos, Nico? No, por Maxi, ahora no llegó. Maxi, no, Churri, no, le llegó. ¿Te llegó a vos, Maxi? Mira, le llegó el sobre de la manzanita. Uy, uy. Y lo dice como sí, pero no voy a dar declaraciones. No, sin declaraciones, no puedo. Hacete cargo, viejo. No, posar legal tiene. Vamos a las últimas dos películas, así ya terminamos la parte de estrenos. Biau tiene miedo, la nueva película de Ari Aster, también sí. La estoy súper esperando. Protagonizada por Joaquín Phoenix y medio en el mood de... Si te gustó Joker, yo creo que te va a gustar esta película, porque es medio ese thriller psicológico, tratando un poco del tema también de los trastornos mentales. Así que vamos a ver qué onda. Biau tiene miedo. Básicamente este protagonista, que es Biau, tiene que ir a visitar a su madre, donde van a festejar el aniversario del fallecimiento de su padre, que murió al concebirlo a Biau. O sea, murió cuando estaban teniendo relaciones sexuales. En el medio de todo este viaje... Me encanta esa parte. Sí, sí. En el medio de todo este viaje tiene como todo un mambo psicológico, que le van pasando diferentes cosas y se tiene que enfrentar a sus más pesados miedos. Por eso es una tragicomedia con tintes de terror. Así que lo nuevo de Ari Aster ya está disponible desde este jueves. Para terminar, último estreno de cine, Drácula Mar de Sangre, una nueva adaptación de Drácula que viene teniendo adaptaciones literalmente todos los años. Este año ya tuvimos dos. Y es una peli de terror de Drácula. Yo lo que destaco acá es que si alguna vez pudieron leer la obra de Drácula, digamos, una de las partes principales de la obra es la transición de Drácula en los barcos. Porque en esa época, claro, todos los viajes eran en barcos y todos los viajes eran meses. Entonces es literalmente una historia de terror tener un vampiro en un barco donde nadie se puede escapar y se los puede ir comiendo uno por uno sin que nadie sepa qué está pasando. Esto es algo muy importante en la obra de Drácula, pero nunca fue adaptado. Tiene un buffet libre a su disposición. Buffet libre a disposición, literalmente. No lo había pensado así. Sería así como que va un crucero todo incluido. Todo, ¿no? Incluido, claro. All inclusive. Un Drácula all inclusive. Así que veremos cómo adaptan esta parte terrorífica que nunca fue del todo profundizada en cine. Me gusta, ojo, me interesa esta propuesta, no sé qué tal está, porque las películas de Drácula, mirala con recelo. Acá nos dicen Jan Martenborough es el nombre del piloto real. Ahora lo vamos a buscar, porque no, solo conocí que existía la historia de este chabón por la película de justamente Gran Turismo. Pero bueno, vamos a ir a hacer un break rápido de un temita, después vamos a escuchar los audios que nos estuvieron mandando al 1140-419660 sobre cuál es la peor película basada en videojuegos. Vorterix. Malditos Nerds está de regreso y tenemos audios que nos estuvieron mandando al 1140-419660 sobre cuál es la peor película de videojuegos, o sea, la peor película basada en videojuegos para la Nerds del lunes, pero también tenemos el Pequeños Grandes Sucesos. Sí. Intrigada por lo que vas a estar hablando de hoy. ¿Vamos a empezar con eso? Sí. Listo, vamos a ir con el Pequeños Grandes Sucesos, medio en el mood de lo que fue la semana pasada, que hablamos de Blockbuster y los videoclubs un poco en general. Vamos a hablar un poco de lo mismo, pero para el público gamer, de lo que pasó en la década de los 90-2000, y son los cibers. ¿Qué eran los cibers, por si alguno no llegó a vivirlos? Los cibers eran un espacio de entretenimiento, usualmente eran locutorios. Vamos a retratarnos aún más atrás, que era un locutorio, ¿no? Hoy decís locutorio. Decís locutorio y la gente no sabe de lo que estás hablando. ¿Qué es un locutorio? Un locutorio, bueno, era un lugar donde había un montón de teléfonos públicos. Nah, sí, siempre estuvieron activos. O sea, no los usaba, pero... Está bien. Pero estaban. Locutorio es el lugar donde había un montón de teléfonos y como no existían los celulares o no estaban popularizados o no tenía o eran caros incluso cuando en sus primeros momentos, vos ibas ahí, pagabas una suma y llamabas por teléfono a quien quisieras llamar. Esos locutorios evolucionaron junto a la tecnología y terminaron adquiriendo un montón de computadoras. Entonces vos pasabas no solamente a poder alquilar el tiempo de llamada, sino que pagabas, en ese momento me acuerdo, $1, $2, y estabas una hora usando la computadora, la podías usar para trabajar, para estudiar, para lo que vos quieras.
En ese contexto, mundo de los videojuegos, 90-2000, empiezan a aparecer un montón de juegos que tenían un gran componente multijugador, pero la estructura de internet no estaba tan asentada en las casas de todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, incluso mucho más profundizado esto, no había mucha gente que pudiera disfrutar bien los juegos online. Aparecía Counter-Strike, aparecía Diablo, por ejemplo, aparecía Age of Empires, juegos que eran muy divertidos para jugar online, y ahí se empieza a popularizar la esencia de la LAN party. La LAN party era básicamente vos te juntabas en un espacio donde había 10 computadoras, todas conectadas con un cable, y podías jugar como si fuera en internet, pero no era en internet, era por LAN. Era red local, básicamente. Era red local, lo que hacía que ande perfecto el juego y que todos pudieran jugar sin lag, sin ping ni nada. Como en Latinoamérica nos pasaba mucho esto de que era difícil acceder a internet, que siempre funcionaba mal, que era muy complicado, mucha gente acudía a los locutorios evolucionados en cibers y empezaron a jugar a los videojuegos online. Algo que se empezó a popularizar y después empezaron a aparecer cibers directamente creados para gamers, digamos. Ciber donde una persona compraba un espacio, le metía 10 computadoras, le cargaba todos los juegos del momento, vos ibas y jugabas ahí. Entonces fue un fenómeno social tremendo que incluso ya hablaremos cuando podamos, no sé, por ejemplo, tener a Juan Boscato o alguien del estilo que sabe más, pero incluso fue como el gran semillero de Latinoamérica para el competitivo que hoy se da en eSports. Fue algo muy paradigmático para los videojuegos en Argentina y en Latinoamérica y casi que en el mundo también. Así que este pequeño grandes sucesos es un recuerdo de los cibers. Excelente. Malditos nerds. Malditos nerds. Ese programa que te trae el debate de los temas más importantes. Gaming, cine, series y mucho más. Vamos uno a uno. Vos cagaste un cepa, yo cagué otro. Choque los cinco. Bien. No, me olvidé que iba el cepa. Perdón, fui yo. 100% responsable. Acá en el chat estaban a pleno recordando momentos en el ciber. Chicos, las veces que me tuve que ir al ciber a jugar Lineage 2 en mi época, porque no podía hacer la Siege que te llevaba mucha gente, porque mi computadora no le daba, se trababa. Entonces tenía que irme a un ciber a jugar los Siege a los domingos a la tarde. ¿O mi experiencia de ciber, llegaste vos? Yo llegué justo al final de los cibers. A mis 11, 12 años ya quedaban pocos. Y alguna que otra vez después de salir a secundaria, primer año y primaria, he metido una maratón de ciber. Pero hoy en día me junto a hacer LAN con mis amigos. Bastante seguido. Que es el nuevo ciber, digamos. Sí. Sale bastante seguido eso. Sí, yo me acuerdo que una de las últimas veces que hice LAN party fue después donde conocí una pareja. No tendría que haber ido a esa LAN. Sí. Me preocupa que te acuerdas tanto de esta historia. Me encanta. Uy, tremendo. Sí, no hay que ir a las LAN parties. Pero sí me acuerdo que una LAN party, la última LAN party que hice fue esa. Y fue como, no. Yo me acuerdo de haberlo vivido en dos partes de ciber, como Omi, digamos, yo no viví el furor de los ciber porque eran más de finales de los 90, yo los viví más en los 2000, pero primero lo viví por una cuestión tecnológica de que mi compu no corría los juegos que estaban en el momento, iba al ciber y los jugaba directamente. Y por otro lado, para mí el ciber es sinónimo también de la costa. O sea, la costa es un poco full gamer, ¿no? Experience, pero iba a la costa y me encerraba en el ciber toda la tarde a viciar ahí porque no había otra forma. A mí me pasaba cuando yo me iba a vacaciones con mis viejos, que fui muy poquitas veces, pero me acuerdo un año que fuimos a Córdoba y me caminaba, en el medio de la nada, y me caminaba hasta la ciudad, que era La Falda, que era lo más cerca que había, caminaba unos kilómetros. Uy, todo por el gaming. A irme a jugar un ratito al Cyber Lineage 2 o alguna, o un Counter, o uno en esa época Raki o Gundam, todas esas cosas. Así que sí. Toda la vida por el gaming. Ay, sí, hacía un calor. Yo me iba caminando hasta andás a ver dónde. Ah, tremendo. Gracias al ciber y al pibe del ciber me reclutaron en el Tibia, tira Proserpina. Muy bien, me gusta. Pero bueno, todos tenemos nuestros recuerdos en el ciber, pero también tenemos recuerdos sobre aquellas películas que se basaron en algún videojuego y no fueron para nada lo que esperábamos. Les recordamos, tienen tiempo de mandarnos audios al 1140419660 hasta y 53, les permitimos, ya más no. Si Homero dice hasta y 50, te escucho más de eso, ya es otra jurisdicción. Les recordamos porque esta consigna nos va a habilitar a nosotros a hacer una nerdlist el día lunes, donde vamos a clasificar del peor al menos peor. Porque no, acá es el top peor a lo no tan peor. No, acá no hay buenos ni malos. Acá solo hay malos. Así que arranquemos a escuchar los audios. Hola. Hola, hola. Alá hablara como Juaco. Acá Laucha, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué tal, Laucha? Yo bien, gracias. Yo lo dije ayer, para mí es Street Fighter, Mortal Kombat 2 y la versión de los 90 de Super Mario, que es una
Raba, no la salvas ni siendo de ciencia ficción. Pega perdón, la vuelta. Amigo. Para mí pega la vuelta. La mejor adaptación de videojuegos para mí... estoy entre Super Mario Bros. Y Silent Hill 1. Pero bueno, lo voy a dejar que se maten ahí entre ustedes. Nada, besitos, que tengan un buen fin de semana. Besitos, amigo. Yo banco la de Silent Hill, para mí es la mejor adaptación. Y para mí está en el podio, sí. Yo creo que está entre Super Mario Bros. Y The Last of Us, la mejor adaptación. Ok, interesante. Me gusta. La rojo. Sí. Otro audio. Hola, malditos. La peor peli de acá hasta el fin de los tiempos es la adaptación de Alone in the Dark, dirigida por Uwe Boll. Sí. ¿Sabían que tenía una adaptación? Sí. ¿Alguien se acuerda de esa película? ¿No? Sí. ¿No se acuerdan? Nadie. Yo. Bueno. ¿Y vos? Es por algo. Saludos. Sí, era muy mala. Solo yo y vos, y es lo que dije ayer, es... tiene un tema de Nightwish esa película. Tiene sí. Un Jay Hadden Angel de Nightwish y después el resto de la película no tiene sentido absolutamente nada. Eso tampoco tiene sentido dentro del contexto de la película. ¿Qué tiene que ver Jay Hadden Angel de Nightwish? No, nada, con... nada. Además tienen hecho un videoclip para la película. Sí, sí. Hay un par de pelis. Alone in the Dark, House of the Dead, sí. Double Dragon. Son pelis que no se les acuerda a nadie. De no, la de Double Dragon yo me acordé ayer que existía. No, o mentira. Hoy, buscando otras cosas, dije, hay una película de Double Dragon. ¿Quién la vio? Sí, sí, no la vio nadie. No la vio nadie. Nadie. Película que quisiera nunca haber visto, Alone in the Dark. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con vos. A mí también. Y Alone in the Dark en Unimer era de mis juegos favoritos de mi infancia. Vamos con otro audio. Hola, como fan del lunes, no puedo permitir que no la saluden. Gracias. Así que voy a saludar solo a ella. ¡No! Romy. Gracias, te quiero. Después te mando el sobre. Película Mortal Kombat. La primera. Sí. Y igual esto, la Mortal Kombat, para, dijo la primera. La primera, la vieja, entiendo. Sí, la pero del 90. Pero Annihilation es mucho peor. Para mí es mucho peor Annihilation, sí. Te lo voy a dejar pasar porque me mandaste un saludo y me compraste... Pero la primera de Mortal Kombat no está mal. No. Tal vez no. La sube mucho que tiene el tema de Mortal Kombat. O sea, para mí no está bien. Está lejos de... O sea, con tantas pelis muy malas que hay de videojuegos, está lejos de ser la peor. No. Acá dicen, y la de D&D salió hace poco con Chris Pine. Dicen que está muy buena. Sí. Dicen que está muy pero buena. Pero no es un videojuego tampoco. No, está basada en el lore del D&D, así que es como que... No está basada en videojuegos, está como en la línea difusa, porque en realidad videojuegos de D&D hay, pero... Sí, pero está basada en la campaña directa. Claro, está basada en el universo de D&D. La primera vieja es hasta ahí mala. Para mí la primera está bastante bien. Vamos con otro. Buenas, malditos. ¿Cómo va? Aló, ¿todo bien vos? Yo todo bien. Me alegro. Peor película basada en videojuegos, facilísimo. Resident Evil Welcome to Raccoon City. Fui a verlo al cine, lleno de esperanzas. Y nada, me comí un buzón. Película basura, la peor que se ha hecho de Resident Evil, la peor adaptación. No coincido. Pedazos un personaje como Leon. Eso sí, lo destruye a Leon. Nada, como un idiota por ser el primer día en la policía y haciendo cualquier cosa con los personajes, con la trama, y fue una completa pérdida de tiempo. Bueno, chao, saludos. Besitos, amigo. Me gusta que ahora tenemos a nuestros oyentes hablando en la pantalla. Sí. Quiero churri. La verdad que no la vi yo. Yo solamente conozco la reseña y gran parte de la reseña por vos, pero sí es verdad que a Leon lo hacen un tarado borracho. A Leon lo destruyen. O sea, si vas por Leon, te vas con la peor sensación porque lo destruyen. Es una peli mala. Creo que tiene cosas, la ambientación está muy bien. Hay unos personajes como Claire que están muy bien. Yo no diría que es la peor. Si es mala, para mí no es la peor peli. Acá dicen, y no se olviden de la pésima película de Need for Speed. Yo esa la borré de mi mente. Eso no la vi. ¿Tom Rider? No, Homero, vos que te gusta el racing. ¿Qué onda la película? No, ni voy a hablar. No califica ni para película, ni para bardearla. Un desastre. Después, las de Tom Rider. La primera de Tom Rider está bien. Está bien. La segunda, sí. Cae, pero... A pedazos. Era como, loco, a ver, están con Angelina en su mejor momento. Cuídenla un poquito. La segunda es de las peores películas que debe existir. Sí. Yo creo que el que haga una buena adaptación de una película de videojuego le va a pegar fuerte, porque realmente hay muy pocas. No hay competencia. O no hay. Bueno, la esperanza que podemos llegar a tener, más allá de que la de Silent Hill para mí salió bien y hay unas que otras que están bastante decentes, sale en algún momento, se comenta que va a salir la de Metal Gear Solid y que va a estar Kojima involucrado en la producción de la película, con Kojima Productions. ¿Y quién es el que iba a ser del actor principal? Que es el que hace Oscar Isaac. Oscar Isaac, sí. ¿Qué es? No sé. Bueno, le ponemos una fichita. Le ponemos una fichita.
Es como, ok, sí. Ok. Si sabe, además, es fácil hacer una película de Metal Gear. Es súper complicada la trama, pero es fácil. Sí, es una película de espionaje. Es una película de espionaje, es una película muy entendible para el público yankee también. Entonces, es como que sí, qué sé yo. Vamos a ver qué tal. Otro audio. La película de Dragon Ball, esa que salió en los años 2000 de la Fox. Dios mío, qué cosa tan mala. Creo que no la terminé de ver, nunca la vi, no sé cómo termina. No, mirá la de principio a fin. Es durísima. Vale, para mí es esa película que vale la pena conocer qué pasa en esa película. Dragon Ball Evolution. Que de hecho fue tan mala que se canceló su secuela, pero en la secuela íbamos a tener a Robert Pattinson como Vegeta. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿Esto está confirmado? Está confirmadísimo. Chequeado. O sea, no sé si Robert Pattinson alguna vez habló del tema, pero estaba ahí la noticia bueno, en su momento. Bueno, Robert Pattinson le debe gustar el anime porque le gustan los videojuegos. Medio como que a veces si te gustan los videojuegos, un poquito estás el anime. Ahí, con y él, su videojuego favorito es Final Fantasy VII. Se la tiré. Así que menos mal que Robert Pattinson no hizo eso. Es posta, ese dato me vuelvo loco. Igual hubiese sido un buen Vegeta. El Robert Pattinson de ahora no es el Robert Pattinson de ese momento. Y era muy Harry Potter Crepúsculo estaba en ese momento. Claro. Te dice, pero no tiene que ver con la consigna. No, pero nos da pie para hablar mal de Dragon Ball Evolution. Se fue, se nos fue. Sí, a ver, está basado en un anime. Igual Dragon Ball tiene videojuegos. Ponele, lo encontramos ahí, Tuki, lo encastramos. Acá Derepco dice, filtren mejor los audios y pasen el mío. A ver si está el de Derepco. Hola chicos, acá les va mi imitación de Solid Snake, Metal Gear Solid. A ver. Hello, Colonel. Kept you waiting, huh? ¡Snake! ¡Snake! Estuvo muy bien. Vamos con otro audio. Ay, me hey, Nerds, aquí Pesco de República Dominicana. Hola, amigo. Una de las peores, no la peor, pero para mí una de las peores películas de videojuegos sería Max Payne, debido a que tenían todo perfecto para que la película fuera perfecta, el guión, todo el tono, y se fueron por otro lado. Y de verdad para mí fue una decepción gigante. Saludos. Y recontra, re de acuerdo, porque encima la película de Max Payne tiene esa onda que a los Sin City, con ese tipo de ambientación muy buena. O sea, la película a nivel cinematográfico, la dirección que tiene, la fotografía que tiene, está muy bien. Pues tiene una línea de diálogo que vos decís, oh, no pueden ser. Qué mala. Y de Hitman hay dos películas, chicos, y las dos son una más mala que la otra. Qué cosa, cómo no la pegan. Vamos con otro. Hola, malditos. Aló. Acá en la ciudad que vivo, en Neuquén, en su momento prohibieron las salas de videojuegos de maquinitas por el alto nivel de adolescente que se rateaba y iba a la escuela. Entonces después, cuando aparecieron los ciber, que no entraban dentro de esa categoría, fueron la gran salvación para un montón de pibes que por años no podían ir jugar a los videojuegos ya porque en tu casa no tenías una maquinita y mucho menos una computadora. Qué tremendo, imagínate que no podías jugar a los fichines porque te cancelan de manera legal esa posibilidad porque los pibes se ratean. Qué malos. Además, durísimo. ¿Cuántos pibes se van a ratear? ¿Cuál es el problema? 2 horas menos de clase, 2 horas más de fichines. Además, llega un punto, se van a ratear y después y cae la amonestación o cae la libreta con las faltas y no va a poder faltar más. Y ya está. Las de Slenderman, malísima. ¿Hay una película de Slenderman? Hay una película de Slenderman. Pero me parece que es medio clase B. Tipo, muy clase, tipo clase B, clase Z, te diría yo. Clase B corta, o sea. Bueno, ahora sale la peli de Five Nights at Freddy's. Sí. Que le tengo un poquito de fe. Yo a esa le tengo un poquito más de fe. Siento que es una fórmula que es más difícil de cagarla. Sí. Pero bueno, vamos con el último audio de hoy. Hola, ¿cómo va? ¿Aló? La película que más me gustó a mí fue la de Warcraft. Bien. Yo banco. A mí la película de Warcraft me gustó. Sí, la banco. Yo sé que es mala la película de Warcraft, pero me parece que está bien. O sea, a ver. Fue el principio de las buenas adaptaciones para mí. Fue el principio, vos lo trajiste para un pequeño grande suceso. Para mí es la que mejor animación tiene, pero por lejos. La dirección artística de esa película está impecable, se ve re bien. La colorimetría en general, todo está muy bien. Pero bueno, vamos con otro audio. Hola, no sé si lo dijeron ya, pero bueno, Street Fighter, el videojuego de la película del videojuego. Es horrible. ¿Hay un videojuego de la película? Sí, sí, el videojuego de la peli de Street Fighter de 1994. Oh, nunca lo jugué, así nunca que no puedo opinar. Hace falta, el famoso hace falta, loco. Bueno, Street Fighter tiene un problema. Es muy mala la película,
pero tiene una gran actuación de su malo, que es Bison, porque él estaba, era un gran actor, y tuvieron que grabar antes todas las peleas de él, todas las escenas de él, porque él estaba luchando contra un cáncer terminal. Entonces hicieron toda la película después de haber grabado todo el inicio de todas las escenas de él, ya sea la pelea final y también todos sus diálogos. La verdad que el chabón hace un laburo impecable. Para mí tiene sus cosas. Vega estaba muy bien, estaba Van Damme, tenemos a Ming-Na Wen como Chun-Li. Le sumo cositas. Vamos con otro audio más. Hola, manditos, ¿cómo andan? Quería mandarle un saludo a Raba, porque yo soy fanático de Raba, pero también a Raba mismo, que si no se enoja. Y decirles que para mí la peor película es Street Fighter, porque el juego me gusta mucho y la película es malísima. Los personajes son malísimos. Sí, muchas gracias a nuestro querido oyente, no, que no es Daniel Arbón, que claramente es un oyente de esta radio, que está muy dolido porque la película de Street Fighter es mala. No, claramente no es él, no es nadie de esta radio. Es obvio que no es una persona haciendo una voz, es obvio que es uno de nuestros oyentes. Ah, qué linda manera de despedirse. Sí, sí, fue un gran final de episodio. ¡Uy! ¡Qué buen meme! Nos lo mandaron este 24 de agosto. Chicos, acuérdense que todos los días tenemos memes de Lu Agosta para que nos manden, ¿eh? ¿Los perdimos en el éter los anteriores? No, los tengo. Necesito que los mandemos ya al grupo. Dale. Necesito armar una biblioteca de Agosta. Tenemos de acá hasta los que hagan el fin de semana, los guardan para el lunes. Y después, el lunes, seguimos con los memes de agosto. Y el además, primer día que venga Lu, lo vemos todos. Sí, no, y además el primer día que viene Lu ya es fines de agosto. Entonces ya estamos para hacer todos los el memes fin de agosto. Fin de agosto. No, qué hermoso. Muchas gracias por este hermoso programa. Que Lu Agosta en paz descanse. La veremos pronto, no se preocupen. A nosotros nos van a ver nuevamente el día lunes, porque mañana está No Sonató el Amigo, pero tal vez mañana hay un mix entre No Sonató un Amigo y Malditos Nerds. Yo que ustedes pongo la radio a las 13 como siempre. Así que nos despedimos. Nico, ¿dónde te encontramos? En todas las redes sociales como Rabonic. A mí como Alune con 12 y un knock al final. Gracias Omi, gracias Maxi, gracias Churri, gracias Nico. Que está, Nico está mirando el celular. Hola Nico, ¿cómo andás? Gracias a todos, gracias Java, gracias. Oh, ya llegó Checha, así que se quedan con Checha, con En Línea. Y nos vemos mañana, adiós. Romy Pereira, Lu Agosta y Nico Rábago te traen toda la información de la cultura pop en un nuevo capítulo de Malditos Nerds.